Ok, gente, antes de empezar, hay algo que tengo que checar. Bueno, mira, hay algo que tengo que hacer para todos ustedes. Antes de empezar, hay un contexto que les tengo que dar. Así que si me permiten un solo segundo en lo que yo finalmente hago esto, de un segundo. A ver si contesta el cabrón. Aguanten. A ver. Denle un minuto. Está, a ver si aguanten, deja que conteste. Necesito explicarles todo el desmadre que fue traer este stream a la vida. ¿Por qué se está haciendo tan? ¿Por qué no se reproduce el video? Algo raro está pasando en esta compu el día de hoy. Te me poto el chapulín colorado. Ahí está. Emilio. Momilio, ¿qué pasa? Emilio. Emilio, así me llaman. Mucha gente me llama Momilio, ¿qué pasa? Es hoy. Ah, Miguel Arzari, gracias por regalar la membresía. Es hoy, cabrón, es hoy. ¿Cómo que soy? ¿Qué soy? Es hoy. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Mira. ¿Qué soy? Mira. ¿Qué? Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo que pulmón de fiel? Es hoy, cabrón. O sea que. ¿Quieres darme unas palabras antes de la situación? Les voy a dar todo el contexto, pero tomando en cuenta que tú fuiste el cabrón que desató esta cadena de eventos en primer lugar. Hace un par de meses. Quería preguntarte, ¿quieres decir algunas palabras para ¿cómo se llama esto? Para empezar este stream. Todos en el chat están de ¡El Momilio! El Momilio, es increíble que acabo de meterme al video de Iron Lung que hice y me salió una publicidad de Fernanfloo. Iron Lung mató mi canal, que es lo primero, hace un par de meses. Pero, no sé, no se me ocurre nada más, la verdad. Suerte en el pulmón de acero, la verdad. Juego donde literal tienes que revisar como el Five Nights at Freddy's, pero supongo que un poco más aburrido. Así que, suerte en el Iron Long. Espero que no mate tu canal. ¿Te imaginas de repente 200 visitas en Outrage? No sé. Güey, Pero. eso sería increíble. Es que Iron Lung mata otra vez, sería así. Hay mucha gente en el chat del stream, las 300 personas andan, ¡Momilio, Momilio, Momilio! ¿Quieres comentarles algo? Primero. Suerte, suerte. Están a punto de ver una de las obras audiovisuales mejor escritas y dirigidas por Tevenauta. Segundo, que no se vayan a la mitad del stream. Yo sé que Iron Long es súper aburrido. El Tevenauta, yo sé que sin mí, chuta, no es tan Tevenauta, ¿saben? O sea, yo complemento bien, estaría muy chido, pero ahora estoy haciendo mis propias cosas, muchachos. Y lo único que les puedo decir es que suerte, de verdad, suerte en el Iron Long, en el pulmón de acero. Es increíble porque hace un par de semanas pasó algo. No, no hace falta que explique. Sí, ahorita voy a contar toda la historia que fue. Porque yo lo quería hacer ahorita, bueno, luego ahorita lo cuento, pero gracias. Ya, el Tevenauta sabe que ese video pasó Sí. por 500 títulos, ¿eh? O sea, es Va, increíble. Y entonces. por 15 miniaturas. Ahorita nos vemos, Emilio. Un saludo. Nos vemos. Ahí está. Ahora, para todos quienes quieran ver, el Emilio ahorita anda en directo. Así que si quieren irlo a saludar también se vale. Ahorita acabo de romper mi chat de acá, lo cual es divertido. Es muy divertido cada que rompo mi chat porque siempre hay una forma de salir de aquí, pero siempre se me olvida cómo es. Ok, el caso. No puedo ver el chat. ¡Woo! No puedo ver el chat. ¡Woo! ¡Yay! ¡Yippee! ¿Cómo les explico? Iron Lung. Ay, alguien se unió al chat. Cero Lauch, gracias por abrirte a Pizza Familiar. No vas a salir en el video de mañana, tristemente, porque ahorita se está renderizando. Pero para el próximo video aparece tu nombre. Miren, aquí está, gente. Este es el Momilio, por si alguien quiere ir a verlo, saludarlo, porque sé que a la gente le gusta el Momilio, ahí se los dejo. ¿Cómo les explico? Iron Lung es un juego que yo le propuse a Emilio que hiciera un video del tema. Aquí está, miren, acá está. Este video de aquí fue mi idea.
Atrapados en un submarino, la tragedia de Aerolock. Pinche Emilio, le cambió el nombre para jalar gente, el cabrón. Ok, respeto el grind. Le hablé al Emilio y le dije, oye, pues, ¿puedes hacer un video de Iron Lung? Es un muy buen tema. Y me dijo, ah, neta, va. Hizo el video y yo le dije, creo que lo hiciste mal. ¿Cómo que lo hice mal? Sí, lo hiciste mal. Y desde entonces ha sido como una broma entre todos nosotros de eso. Y yo hace un tiempo decidí que acercándome a Halloween, porque ahorita alguien va a tener que editar esto y espero esté listo para entonces, íbamos a hacer un video de Iron Lung. El caso es de que en medio de mi depresión de hace un tiempo, el juego del que Markiplier era la película. Claro, por Paul Venom. Ah, de hecho, un gusto. Primera vez que te veo por acá. Miren, mañana hay video. Nomás les recuerdo que mañana hay video. Aquí está, si Mario fuera bueno. No lo olviden. Mañana es el video de Mario. El caso es de que yo quería hacer el video de Iron Lung. Y yo pensaba hacerlo el mes pasado. Muy honestamente, empezar a streamearlo el mes pasado porque tengo que empezar a streamear los juegos de terror. Pero pasó algo el año pasado, el mes pasado con un submarino, que me hizo muy incómodo frente a la idea. ¡Ey, Tomás! Gracias. Que me hizo muy incómodo frente a la idea de hacer algo de Iron Lung. Como ustedes pueden imaginar. Todavía veo chistes en el chat. El tema, la próxima semana estaré de vacaciones, probablemente no haya stream. Entonces, y estoy muy ocupado con muchas cosas, así que el primer stream, porque ahorita la idea es, después de esto, a la par que estemos haciendo todo esto, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Quiero ya empezar los streams de Yume Nikki, para que el video quede. Los streams de Yume Nikki, los streams de FNAF, ya tienen que ir empezando. Pero se chingó mi control, mira, cabrón. Entonces, porque también voy a empezar a pasarme los de FNAF ahorita en Halloween. Gracias, Purple. Le copio todas las ideas al Purple Venom. Váyanse a suscribir a él. Ya tienen 100,000, ¿no es cierto? Suscríbanse a mí, cabrón. Entonces, el tema. Ahorita que ya quiero empezar con los videos de Halloween. O sea, voy a estar jugando al mismo tiempo Yume Nikki, Zelda y Grim Fandango por un montón de problemas. Tengo que ahorita empezar con... No, o sea, voy a jugar los dos, uno en cada video. No voy a hacer un video de todos como el Purple Venom. Yo sí quiero exprimir por visitas. Yo voy a exprimir cada video por visitas. Entonces la idea es de que ahorita ya tengo que empezar con el Iron Lung para que los editores comiencen. Tengo que empezar hoy con los videos de Halloween. Tal vez acabe cortando a Fate, que yo quería hacer un video de Fate en Halloween. Todavía voy a ver si me alcanza el tiempo. ¿Se imaginan? Así, no sé si la gente sepa siquiera que es Fate, pero tenía muchas ganas. Yo también quiero Liz. Tiene un video de Fate. Entonces, eso al final también se acabó cambiando. Actualmente, la idea es empezar eso. Yo me sé los sustos de Iron Lung. Yo me sé de qué va Iron Lung. Y hay como tres cosas que me dan miedo. Sí, Fate de Mortis, exacto. Hay dos cosas que me da miedo. Una es, ya me llegó la compu nueva. Y eso ya se los he contado, se los conté en los streams pasados. Es que no la he podido configurar, no he tenido tiempo. Pero, si confío en esta madre, dice acá abajo, y cito, ¿dónde está esta cosa? Me imagino que ya no sale si ya lo compraste. A ver si aparece. ¿Cómo puedo ver? Ah, soy todo un boomer, voy directo a la tienda otra vez. Abándenme. Aquí está, Iron Lung. Aquí es el que ahorita compré. Aquí está. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. Miren, para que entiendan. Según esta cosa, mis requisitos son: sistema operativo, Windows 7, 8, 9 y 10. Eso ya lo tenemos. Procesador, cualquiera hecho en la última década. Memoria, 1 mega de RAM. Gráficos, cualquiera hecho en la última década. Espacio de almacenamiento, 200 megas y con cualquier tarjeta de sonido. Notas adicionales, sí puedes correr esto. Y como recomendado, solo requiere un procesador. Así que adivinen que existe la posibilidad de que tal vez pueda correr este juego. sigue en posibilidad. Por cierto, gracias a Tomat por unirse y a Skralex Productions. Él no le he dicho.
Este va a ser un stream diferente. No creo que hayan tantos chistes así. Purple Venom, te pasaste por el stream menos TVNauta de todos los streams, porque quiero que este video sea un poquito diferente en el canal. En los videos de Ultra Kill y este quiero que sean más tranquilos. Este juego es Doom 2. Y luego, también quiero jugar 2. Le recomiendo que se esperen un video de 2, que eventualmente ya hablé de eso en Ultra Kill. 2 GB de RAM, sí lo corro. Así que, pantalla opcional. Es opcional. Tengo juegos con mayores requisitos de aquí. Que me tengo juegos que podrían ser más pesados de todo esto. Así que yo creo que sí debería correr. Yo creo que tengo juegos más pesados que Iron Lung. Contrast es un gran plataformero. Un día voy a hacerle un video a esta cosa. Saludos a los Contrast Papus. Yo y mi exnovia. Los únicos Contrast Papus. Entonces aquí está, Iron Lung. Antes de empezar, tengo nervio. Iron Lung es un video que a mí me interesó mucho desde el año pasado. Yo quería que saliera y pensaba, no puedo hacer un video de Iron Lung en el canal principal. Y llegó al canal secundario. Y viendo que casi no hay videos de Iron Lung en español como a mí me gustaría, esto va a ser divertido. ¡Oh my God! ¡Es Contrast! ¿Qué es Contrast? Esto va a ser divertido. Me imagino que muchos de ustedes tampoco saben qué es Iron Lung. Me imagino que muchos de ustedes tampoco tienen la más mínima idea de qué es el Iron Lung. Y no sé por qué mucha gente llegó a venir a ver el video viendo el Iron Lung. Entonces, tengo miedo. Honestamente, tengo mucho miedo. Por el simple tema de que soy malo jugando juegos de terror. Me da miedo. Así, me da miedo. Si tengo miedo. Yo nomás lo conocí porque Markiplier era película y por los memes. Igual, yo lo conozco por el video de Pyro. Y mi video quiero que tome un acercamiento muy similar. ¿Pero ya te conoces el juego? ¡Un solo fierro! No, mira, es que, ¿cómo explicarlo? Ya conozco el juego. Porque sí lo vi. Güey, yo lo vi con el título de la miniatura roja. Eso no quita que esté cagado de miedo. Eso no quita que esté cagado. Porque soy malo. Malo en juegos de terror. Un like a Purple Burn. Soy malo. Y hay cosas que a mí me llaman mucho la atención que siento que no se han dicho en otros videos. Sobre todo en el tema. Y ahorita lo vamos a ver. Así que vamos a ver qué. Vamos a ver qué pedo. Ay, cosita, le da pat de la ventana. Es que si tengo nervio. El verdadero terror es que tu compu no se chingue. Y hasta se me prendió el foco de cómo sería el video. Sería GTA Furries para cuando. De hecho, le tengo que dar al Purple Venom el mod ahí para verlo. Ya eres mod. Yo igual ya tengo muchas ideas para video. Entonces es como de, quiero hacerle un video, pero lo tengo que jugar. Y aunque sé para dónde va, tengo miedo. Tengo medio, así que ya, vamos a darle. Hay de dos terrores. Uno que no lo corra. Voy a bajar tantito el audio, pero yo se lo voy a escuchar con todo el audio. Por cierto, un saludo al Maxi Joshua. Que de hecho, Maxi fue de las personas que más han estado... Que más popularizaron el juego. Qué grande el Maxi. ¿Hay algo que ese chico no haga bien? ¡Mira! El agua va fluida hasta eso. Un juego por David Simans. Si no mal recuerdo, David también es el creador de Ultra Kill. Así que estos son los dos lados de la moneda. Algo que quiero dejar muy en claro. Iron Lung técnicamente tiene lore. A mí no me gusta mucho el lore de ello. Hace muchas décadas, cada planeta y planeta habitable desaparecieron, dejando solamente aquellas estaciones espaciales o naves. Esto se conoció como la ruptura, como el arrebatamiento silencioso. Con los... se me está yendo el inglés hoy. Con los... Con las provisiones bajas, los supervivientes están buscando cualquier búsqueda de recursos naturales en las lunas, ¿cómo se llama?
en las lunas inertes que quedan, solamente iluminados por la luz fantasma de estrellas que se han ido ya. Uno de ellos, una de estas lunas tiene una anomalía muy extraña, un océano de sangre. Estás, eres un convicto, tienes, y tu misión es explorar esta anomalía en un submarino llamado el Iron Lung, el pulmón de hierro. Ese no fue diseñado para esta, no fue diseñado para esta profundidad, así que vas a ser, bueno, vas a ser cerrado, te van a encerrar dentro y la ventana será cerrada. No había tiempo para entrenar, no había tiempo para entrenarte. Si eres, si lo logras, ganarás tu misión, ganarás tu libertad. Así que sí, básicamente esa es la cosa. Nos están, le estoy, ahí está, le presioné a cualquier key, no se movió. Ahí está la ventanita. Por favor, disfruten del único vistazo al mundo exterior que nos queda. ¡Wow! ¡Es el cuarto de TV Nauta! Ok, ahí está. Miren, primer juego que va. Con el mouse uno interactúas. Con... este es el mapa. Básicamente, para hacer un juego muy miedo, este es todo el gameplay. Tenemos que ir a cada uno de estos puntos y tomar fotos. Y acá atrás tenemos la terminal de Lore, básicamente. Que, ¿cómo se llama? Esta se va a actualizar después de cada base. Entonces, como de fuera lo... Y esta de acá es la cámara. Bienvenidos a Iron Lung. La idea es esta. No podemos ver allá afuera, pero la idea es ir tomando fotos de lo que se encuentra a nuestro alrededor. ¿Tienes el mod para abrir la ventana de adelante? No, quiero jugarlo todo en vainilla. Ay, oye, Maxi, no sé si escuchaste mientras estaba diciendo, así que... qué grande el Maxi Joshua. Por mostrarle este juego a más gente. Yo lo conocí por el video de Pyro. ¿Tú por qué lo conociste, Maxi? Hierronizable. ¿Ven? Ahorita estamos viendo... ¡eso! Estamos viendo una alga por allá. Ok. Básicamente... hay que empezarnos a mover. Estamos en este momento en el 182.30. 186. Eso significa que estamos en 182. Bienvenidos a... porque creo que el más cercano, 259, 182 y 116. Esto va a ser horrendo, cabrón. La parte más pesada de Aerolong va a ser intentar guiarme. Ok, 322. Vamos a intentar llegar a este. 322. Ahí está. Mira, ya estamos encontrando algo nuestro. Acá hay algo. ¡Ey, MBT, bienvenido! No vimos nada. A ver... 189, esto es 322. ¡Es Y! No, 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 sí, sí, vamos a 322, luego el Y. ¿Qué pedo? Ok, banda, creo que... aguanten. Estoy contra una pared. A ver. Ah, estos son paredes, ok. Se viene momento épico. Estar a punto de asesinarme y el Maxi. ¡Ah, queridos gamers! Estamos en el momento más épico del stream del día de hoy. Special awareness, crash into a wall. ¡Ja! Perfecto, conseguí el logro de... conseguí el logro de estrellarme contra una pared a huevo. Yo no sabía que eso se podía. 920... ¿Por qué cuando estoy jugando juegos que no sé la gente viene? Y no quiero ser chistoso ahorita. Quiero disfrutar un juego que me gusta. A ver... por eso te amo, Maxi. Maxi, cállate. Beginning a descent.
A ver. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. Mira, quiero un stream normal. Este no va a ser un stream normal. Y perdón si no leo. No quiero leer tantos mensajes. El chiste de ajaja, millonarios. Mi tío también se metió un ferrazo en el pulmón. Sales de Argentina, te veneno. Tú sabes qué es lo que hiciste. Es el mensaje más críptico que me han enviado algo de esto. Por eso vi primero a Maxi. Si están aquí, primero tienen que ver el video de Maxi Joshua. Es importante. Se ve chistoso, baila para nosotros, es tu trabajo. Gracias, amigo, como siempre. A ver. Ok. 322-186. Y ahorita que empieza a salir una de estas, nos maniobramos. Espérate, este es el... Ok, es Y-186. Ya casi llego. Y-186. No mamen, aparte tengo... No mamen, aparte tenemos fugas. Juega I'm Scared on Halloween. Que, no sé, como que I'm Scared no me llama tanto la atención. Digo, vi el video del Mexican. No se veía muy interesante. Pibelleros. Dice que esa pinche frase tiene momentum el este. Otro. Esa. Está bien, estamos en 180. Esto es como 186. Ahora vamos a... ¿Por qué estoy yendo por el más complicado? Vamos a 322. Vamos a dar un giro de 90. Uy. Invita al Joshua a que te guíe. La parte más divertida de esto es sufrir. 49. Ay, no es exacto. Nos vamos a morir si los números no son exactos. Perdónenme, gente. Un ángulo de 90 o nada. ¡Oh! Esta, vamos a darle. ¿Qué opinas del Fear and Hunger? Ahorita todo el mundo lo está jugando, yo no lo conozco. No lo he visto. Aguanta. Estoy seguro que no puedes ir en 90 grados exactos. ¡No! Me voy a... Espérate, es cierto, tengo tiempo. Es oxígeno, oxígeno. Ok, rápido. Ya, con esto es lo más suficiente que tenemos. No es un cuento, es un hecho que te vas a morir. ¡Uy! Ok, estoy... ¡Uy! ¡Detete, cabrón! ¡Detete! ¿Sobreviví? Ah, cabrón, pensé que me iba a chocar con algo. No. Ay, ok. Ok, ¿dónde me encuentro? 185.4 y 185.9. 185. He de estar aquí. Ok, entonces ahora voy a girar un poquito para... Esto va a ser horrendo. Vamos a ver exactamente dónde diablos estoy. Abre la ventana. Oh, cierto. A ver, aquí hay una pared. Voy directo a una pared. Entonces vamos a girar tantito por acá. Aguanta, gente, es la curva de aprendizaje. Tengo que apurarme porque se me va a ir el oxígeno, cabrón. Acá hay otra pared. Hay que buscar un espacio abierto. Ahora sí, océano abierto. Fuímonos. Ven, es tan sencillo cuando... ¡Uy! Ah, pasé una pared ahí por poquito, cabrón. 203, estoy... ¿Ya estoy acá? Ah, vamos bien. Al inicio no entendía los controles, pero luego es muy fácil navegar. Ya ahí vamos. ¡Uy! Ok, creo que tengo una pared al lado, entonces... No se está acercando. Pensé que ese punto se estaba acercando. Alejarnos un tantito de él. Ok, qué chingados hay de ese lado, ver. Ahí está.
Perfecto. Está el Maxi Yoshi en el stream. Sí. Ah, ahí está. Esto es contra lo que me iba a estrellar. Finalmente te verás dentro al bar. Ok. Entonces, lo único que tengo que hacer es alejarme del... No, se va a acabar el oxígeno aprendiendo a controlar el bólido. Cuidado, se te acaba la batería. ¡Ya sé! Estoy intentando ir lo más rápido que puedo. 215. Uy. Uy, no, eso sí me da miedo. Sí me da miedo estrellarme de directo. Voy a tomar una foto rápido. ¿Qué es eso? Esta no es una expedición, es una ejecución. Cuando te ponen aquí no quieren que regreses. Incluso si lo haces, si mantienen sus promesas, ¿cuál es la libertad que te queda? Un par de naves moribundas en un naveri, en una en un mar de estrellas muertas. Si aún hay esperanza, está después de esto. Espero que en este vacío tan ilusionario... ¿Qué chingados fue eso? Espero en este vacío tan ilusionario como son las luces de estrella. Si yo pudiera dar mi último respiro aquí en el fondo del océano, sin control, sin ser escuchado. Ellos tendrán su ejecución y yo tendré mi libertad. ¿De qué chingados estoy viendo? Ahí está. Mar abierto. Fuímonos. No creo que... El aire te ven algas. Vamos bien de momento. ¿Dónde está esto? 322. Uy, 3. El oxígeno es por distancia. Ok. No, no voy a leer tanto porque creo que hay un spoiler, así que mejor. No, cabrón. Ok, para abajo. ¿Dónde estoy? 272. Tengo que estar por acá. Entonces ahora es para abajo. Todavía tenemos un tanto de oxígeno, así que no tenemos de qué preocuparnos, pibes. La pregunta es, ¿dónde chingados estoy? A ver si ya puedo ir así. Ah, bueno, de todas maneras tengo que bajar. No, 378, estoy lejísimos. Este no es un pulmón de hierro, es un mod marino. Ese es el peor chiste que han hecho en este stream. ¡Uy! Ok, voy bien. Todavía no me estrello, todavía no... Ya voy. A duras y apenas lo voy a esquivar esa pared esa. 290. Ya creo que empieza la diversión. Usa los bongos. Esta es la diversión. 322. Ahí está. Llegamos al 322. Ahí está. Estamos acá. Bajamos a 186. ¿No les gusta jugar Buscaminas? Esto es directamente Buscaminas 3D. No voy a elaborar. 186. No, ¿te alejas de 322 también? Ok, no estoy tan lejos. ¿Y si te pasas el juego con un silbato? El cabrón más listo de todo el chat. 186. Debo estar por acá. 322. ¿Para dónde voy? Para ver eso. Tal vez para... A ver. Yo creo que acá podría tener la foto. A ver. Todavía no tengo nada. 322-186. Déjame llegar al... Casi llego, casi. Esto es básicamente sumar números. Es como encontrar la coordenada exacta, pero con un horror cósmico. ¡Ahí está! ¡No! ¡Regrésate! ¡A qué miedo! ¡Ahí está! ¡322-186! Tiene que haber algo acá. O estoy mal posicionado. Altitud 50. Este es el único dial que me queda. ¡Ah, miren! Submarino Drift. Vamos a chocar, banda, valió, madre. Vamos bien. De momento no estamos tan mal. Está.
Está y altitud 50. Perfecto, ¿están listos para ver la primera foto de este lugar? Ahí está, ya por fin estamos viendo algo un poquito más decente. Maxi, te iba a preguntar, ¿en esta cosa puedes...? Perfecto, es la misma foto. Conseguí la misma foto dos veces, a ver. Supongo que solo quieren que vea piedras esta vez. Ok, es siguiente objetivo 378. Ya pasamos lo más culero. Ahora solo es dirigirnos en línea recta. Ya, a partir de acá está sencillo. No me preguntes eso. Esas no son piedras, todavía no lo sabemos. Espera, 378. Uy. Este es el juego más realista de conducir para demostrarles que de hecho no sé conducir. A ver, deja ver si me voy a chocar contra la pared. ¡Cállate, güey! ¡No hay nada enfrente! Ahí está, 349. ¡Wow! ¡Piedras! Usa los DK bongos. La última vez que intenté usar un periférico para esto no salió bien. Aguanta. 351, 352, 378. Solo se puede tomar piedras de riñones. Por favor, ¿podría la Legend of Zelda de abandonar mi vida por 10 segundos? Se choca en 17 segundos. Van a empezar a apostar cuando empiezo a chocar. Ya entendí el juego, ya me sé las mecánicas. 3, 7, 2, 6. Estoy lejísimos. Ah, bueno, pero es que eso es en dirección 50 otra vez. Mejor me voy moviendo en esa dirección. Oye, Maxi, sí tomé la foto, ¿no? Ahorita que alguien me apoye. Sí tomé la foto correcta, ¿no? Voy a llenar la memoria de esta cosa con pura foto de la vida marina. Ah, precioso. Tiene que aparecer una palomita para que sea válida la loca. ¡Me lleva la chingada! Ok, es un juego en donde realmente me siento como un prisionero intentando... Estoy intentando entretener a un montón de público que no entiende el arte. Y el arte es presionar un botón. No, estoy yendo mal. Me encanta que en mi chat hay como dos tipos de personas. Gente que, uff, me agrada la idea. Y gente que, ¿qué chingados estás haciendo? Uy. A ver. 263. Les voy a ser brutalmente honesto. ¿Para cuándo le juegas al Pathologic? Si esto estoy sufriendo, Pathologic va a ser una sentencia de muerte. A ver. Hagamos esto, bajemos. Se choca en 62 segundos. A ver. Pero antes voy a poner un poco de musiquita en el ascensor, si no les molesta. Como esto es un verdadero método de tortura, vamos a escuchar mejores éxitos de PSY o Pagan Man Style durante 2 horas seguidas. Gracias por venir a Iron Lung. 374, 372. 263. ¡Cuidado con el jumpscare! ¡Qué miedo! Cuando te rías con los controles te doy un consejo. Voy a intentar hacer esto lo mejor posible. Les digo, la gente que entró... ¿Por qué entró tanta gente ahorita al stream menos yo? Estoy intentando realmente... jugar esto. 262, 363. Psicotop se chocaba cada rato. No lo culpo. Jugar un juego sin tus sentidos está tan chino. 263, 378. Estoy encimita. Estoy hasta acá. No. A ver. Me voy a dirigir en alta velocidad hacia ese lugar. 250, 376.
Me estoy yendo para atrás, estúpido. Y la de chambear no te la sabes. ¿Qué te parece que estoy haciendo? ¿Divertirme? Este es el momento más chambeador de mi existencia. Estoy intentando encontrar una aguja en un pajar cósmico. 377, 378. Por fin, ahora si solo le doy a la derecha, con un poco de suerte, estaremos llegando directo. ¡Puta madre! Me estoy moviendo en otra dirección. Amanda, creo que lo estoy haciendo mal. A ver. Esa es X. Esa es Y. Ok. Ahora tengo que ir hacia arriba. ¡Somos 1K! ¿Por qué me vienen a ver cuando no tengo nada que hacer? ¡Hace rato estaba un stream chistoso! ¡Le sacamos piedra de los riñones a los dragones! ¿Por qué vienen hoy que estoy siguiendo coordenadas? 263. 263. ¡Pobre TV Nauta! Todo para sacar una foto de unos huesos. A ver, primero llegamos al 263. A ver, estamos más o menos en la dirección. Solo siento que si me muevo para allá podré darle la coordenada. Banda, neta, podrían venir en un... ahí está, 263. Ya, ya la estoy entendiendo, 378. Perfect, perfect, perfect. Ya, 378, 263. Cuidado con el jumpscare. Ah, los odio tanto. Dale una limpieza a tu submarino. A mí me gusta, este es mi estilo. Pongan esa foto de los chicos realmente son felices con poco. Un día está sacando piedras y en el otro estás en una prisión acuática. Básicamente lo mismo. Ah, ok. Ahora tengo que volver. Porque la altitud era 33. Y lo peor es que si no vuelvo, vamos a llegar a esta parte de acá. Y me voy a lamentar no haber regresado. Nunca es tarde para el hobby y la fotografía. Esta pieza, esto lo voy a vender como un NFT. Es un... El creador me quiere causar dolor, yo le voy a causar dolor a él. Voy a meter esto en la blockchain. Vamos de regreso, gente. Bienvenidos a la experiencia Iron Long. El juego más miedo. Bulo asus. Lo único que me da miedo es chocar. Te juro que es lo único que me da miedo. Creo que lo estoy haciendo mal. 322. Está invertida esta madre, ¿verdad? Estoy seguro que esta madre está invertida. A ver. ¡322! ¡Yo y los radiógrafos! ¡No, no, 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 no! Ahora sí, para allá. 339, 340. Ah, me va a matar. Tener miedo, el juego. ¿Sabes conducir auto, moto, TV Nauta en la vida real? Yo seré el sujeto de la radio que te den. Max, si quieres unirte al stream, nada más para... Para eso, podemos discutir del juego. No es que me esté volviendo loco. 322. 341. ¡Ah! Del otro lado. De regreso a tomar la foto de las piedras como riñones. Soy un fotógrafo empedernido. Mi mejor trabajo esto es para allá. Si me das un momento, sí. Recuerda el Jet Raya Simpson. ¿Qué de aquí te recuerda Jet Set Radio exactamente? Weary. Why? Un non-query. No puedo preguntarle nada. Está bien. Yo quiero ser mamador de videojuegos. Yo quiero ser mamador y hacer un video de Iron Lung. Entonces, para ser mamador, tengo que pasarme el juego. Ahora sí. ¿Soy el único que se orienta? Ahí está. Perfecto. Lo bueno es que si voy en esta dirección, creo que puedo pasarme la piedra por los cojones. Ahí está. Bien, bien, bien. Me pasé la piedra del riñón. Igual que mi abuelo cuando se subió al Six Flags. Yo te guío, pero soy ciego. Eso suena como el peor stream de todos los tiempos. Dale.
Te ven al final aparece tu cara, así que cuidado. Ok, ya cerré la webcam. ¿Dónde coño estoy? Es muy claustrofóbico, le voy a dar eso. Tengo ganas de gritar contra una pared. 323. Perfecto, 322. Ahora no moverme de aquí. De una forma tengo que convertir el 300 de aquí. He de estar hasta acá. Sí, estoy hasta acá. No, 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 ¿dónde estoy? 322. En X. Estoy 322 en X. ¡Estoy hasta acá! ¡Sí, estoy aquí! 300, 300, ok. Perfecto. 300 en X. Estoy aquí. Estoy aquí. Ok, solo estoy encima. Solo tengo que bajar. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Yo puedo bajar. Yo sé que puedo bajar. Solo le doy para allá. Con el menor movimiento posible. ¿Qué se supone que está jugando? Me estoy intentando ubicar. Ahí está. Ok. Estoy subiendo. Estoy yendo al revés. Si es que necesitas a tu grumete para no perder la moral y la cordura. Un poco de ambas. No te voy a mentir, a mí se me hace muy divertido. Es frustrante, pero a mí me agrada este tipo de juegos. Imagínense dos editores de video. Este va a ser el trabajo más sencillo para ellos. ¿Dónde carajo estoy ahora? 300. 300x300. Estoy acá. A ver, ¿qué tan cerca de mí está la pared? Si sigo recto, ¿qué tan rápido me voy a chocar? En 2 segundos, básicamente. Ok. Vamos a hacer una maniobra, un drift. Vamos a causarnos un drift acá. Y yo creo que puedo seguir bajando por aquí. Por favor, dime que... Por favor. Estoy intentando estacionar el carro. Este es tu cerebro intentando estacionar el auto, pedo. A ver, basado en las referencias. Somos 1.000, ¿por qué están aquí? Tarea de Battlefield. Por favor. Por favor. ¿Por qué hay tanta gente cuando quiero hacer... Estoy intentando hacer el... ¡Puta madre! Me salió una pared por allá. 297. Va, vamos bien. Oh, shit. Oh, shit. Porque nos gusta, porque te queremos, güey. Gracias. ¡Ay, estoy acercándome los huesos! Vamos. Ahí va. Ok, creo que... Perfecto, ya estoy... Aquí. Oh, shit, creo que me estoy yendo al revés. Queremos verte manejar un fierro. Esto es lo más cercano a un juego de mecha que tendrán de mí. ¿Por qué? Porque después esto no va a querer jugar un juego de mechas. Ok. Shh. ¡Detente, cabrón! ¡Detente! Detente, detente. ¿Qué tan cerca estoy de la pared? ¡Butzel! ¡Cállate, Dorian! Luego se le acaba el oxígeno. Creo que voy a chocar. Es un buen momento para ir cambiando levemente la dirección. Yo creo. Ahí está. Bien, a salvo. No sé en dónde chingados estoy. 322-288. Estoy más cerca de esto. Ok, creo que si hago así. Ok, ya pasé eso. Ahora sí. Nos vamos hacia abajo. Antes tengo que tomar otra foto para asegurarme que... Perfecto, ahí estoy a punto de estrella. Iba a ir... Ok, vamos a corregir tantito en la dirección. Ahora sí puedo irme a la chingada. ¡No mames, no mames, no mames! Para abajo. No me digas que llegué a una maldita esquina. ¡Estoy en la esquina! 330-280. Aquí estoy. Tengo cero sentimiento de la...
3.30. Aquí estoy. Tengo cero sentimiento de eso. Entonces, solo tengo que ir hacia el lado contrario. Joder, esto sí es gameplay. Bueno, ven, ¿ya ven por qué dicen que este juego te lo corre cualquier computadora? No, ahora estoy... ¡Ah! ¡El oxígeno te ve! ¡Ya sé! Ya sé lo del oxígeno. Solo no puedo lograr bajar esta coordenada. No importa qué haga. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Ya me resigné. Recuerda, te ve náuseas. A ver... Creo que estás muy confundido donde estás. Estoy muy confundido donde estoy. Esto baja. Y este sube. 3304. Es que estoy intentando bajar. Honestamente no sé dónde estoy. Voy a ser muy honesto con todos ustedes. No tengo idea de en dónde estoy. Creo que tengo que ir para allá. Es TV Plata, de plano cartesiano. Ok, vamos a abrir el puto paint.net y vamos a aprender en dónde chingados estamos. ¿Están listos? Vamos a aprender, cabrones. Vamos a aprender, hijos de puta. Vamos a aprender. Mi hijo, mejor échale nitro contra la pared. Ah, les gustaría eso, ¿verdad, cooler? Aquí está. Y este es nuestro mapa. Ok. Vamos. Bienvenidos al verdadero juego miedo. Vamos a hacer notas. Saqué el paint, así que eso significa que estoy pesado. El X es 322. Güey, soy pésimo en matemáticas, así que cualquier cosa con números. Aquí está, 322. Está aquí. En el plano X. Significa que estoy en este. Estoy aquí. Con 301. Si mis cálculos no me fallan, estoy aquí. Es igual a las matemáticas. Geógrafo High Quality Game. A ver, gente. Estoy aquí. Y tengo que llegar aquí. ¿Por qué es tan difícil? Miren, esto es todo lo que tengo que hacer. Esto es todo lo que tengo que hacer. Okay. A ver, sácale una parábola a esa madre. Vamos, sí, miren, vamos a sacarle al triángulo la hipotenusa, que hace mal. Sabes dar vuelta y mirar a la derecha, ¿no? Ok, este es mi mapa. Este es mi mapa. Esto es lo que nos vamos a guiar en el resto de nuestra expedición, ¿saben, gente? Si se puede, es muy posible. Yo sé que esto es posible. Yo sé que sí se puede. Yo sé que esto es posible. Solo tengo que aprender algo que de niño siempre me aludió: a ubicarme. Ahí está. Entonces, si volvemos al mapa y vemos que tenemos que ir para acá y el mono va para... En mi cabeza debería darle así y llegamos. Pongamos a prueba esa teoría. ¿De dónde chingados salieron esas dos de ahí? 319, 325. Ok. Ah, no se ve nada, perdón. Ok, 3.19. Uy, están muy emocionados de verme chocar un submarino. A ver, así empiezan los creepypastas. ¿Cómo? ¿Con matemáticas? Aquí está el 3.19 con 2.95. Lo que significa que estoy... Ahora sí estoy modo tryhard. Aquí. Ok. Ok, ven, vamos. Estamos dando ideas. Estamos dando ideas. Profe, ve que eres ciego. Es la experiencia de Iron Long. En Iron Long tampoco pueden ver. Te ve, me caes. Ok.
Ya veo que sacaste las gráficas. Miren, si nosotros tenemos que ir para allá, nos movimos y ahora estamos aquí. Aquí es donde estamos más o menos. Ok, eso nos da una mejor idea. 3:19. Vamos a cerrarlo. Vamos a estar cambiando entre ventanas, así que vas a ir cerrando todo esto para no tener tanta confusión. Aquí está. 3:19:295. Ok, entonces si es 3:19, sobre la raya del 300. Y chocando con el... ¡Ah, es que este es 3:50! ¡No me moví nada! ¡Ay, no! ¡No me moví! Ok. No entiendo. Ahora divídelo por pi. Aguanten, estoy intentando entender. Ah, no, espérate. ¿Por qué es 295? 300 sobre 295, estoy aquí. ¿No? Estoy aquí. Les juro que estoy ahí. Terrorífico. Este es el juego del... Güey, esto es el mejor stream de todos. Estoy ahí. Bro, me sale que Luis... Con razón reprobé matemáticas. Yo tampoco sé de matemáticas. No sé, tengo la prepa. Voy a morir. Saca de binomio. Ah, ok. Ya llegué a mi cueva. Ay, me voy a morir. Aguanten. ¿Ya llegó el Maxi? Llámame, Maxi. Voy a tener el Discord abierto de este lado. Para intentar llegar a eso. Aquí está. No puede ser. Yo no esperaba hacer otro collab, pero directamente necesito que alguien me guíe. Ahí está. Hola, 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 hola. Hola, Maxi, bienvenido a la clase de matemáticas. En efecto. Veo que tienes problemas con las matemáticas básicas. Soy youtuber. Mira, estoy en el 3:19 y hay dos piedras una al lado de mí. ¿En dónde estoy? Es complicado de explicar en dónde chingados estoy. No sé, hace rato cuando vi que estaba... Mira, estoy enfrente de una pared. creo que de aquí ya sé el problema. ¿Cuál? Estoy a punto de chocar. Ah, pues sí veo, claramente. Es un muro. Es un muro, entonces ahorita no sé, a ver, le voy a subir el volumen porque creo que casi no te escuchas. Antes que nada, perdón, sé que me propusiste que el collab fuera del Escape the Backrooms. Yo quería que el collab fuera de Escape the Backrooms. Así que, mira, esto va a ser así. Yo hacemos tu collab de Escape the Backrooms, pero en mi canal el collab ahora va a ser Iron Long. Bueno, la vida está llena de sorpresas y cambios. A veces cuando quieres algo te sale algo completamente diferente. Sí. Es que vi que estabas sufriendo bastante aquí. ¿Cómo crees? No. ¿Cómo crees? Es que ya vi que... ¿Cómo se dice? Más de 20 minutos sin saber navegar. Dije, no. O sea, ni siquiera pasando el primer control... Ni siquiera el primer punto, mira. Ni siquiera eso pudiste lograrlo al inicio. Ni el primer punto. Ok. Ahora no imagino qué vas a pasar con el que está exactamente arribita en una hilerita así. Ok, en mi defensa, logré este. Sí, de pura suerte. La verdad, en mi defensa logré ese. Pero está bien, mira. Aquí estoy yo esta vez cumpliendo el labor de un grumete, porque antes fui capitán, pero como yo hundí mi submarino, pues ni modo, me degradaron. Tenemos lore y todo. Me toca ser grumete.
Perfecto. Ahora explícame la magia de la geometría básica, por favor. Te lo ruego. A ver. A ver, a ver. Primero, ¿qué me puedes decir de los controles? ¿Cómo los interpretas? A ver, vamos a ver. Ok. A ver, vamos al juego, a ver. Aguanta, es que... ¿Cómo interpretas? A ver. Mira, es muy sencillo. Vamos a ver. Si este mono está hacia abajo, yo voy hacia abajo. Sí. Y si vas arriba, arriba, ¿no? Supongo. Sí, sí, exacto. Exacto. Bueno, mira, es que también veo que uno de los mayores problemas que tenías es de que vas andando y se te mueve mucho X y Y, ¿no? Sí. Ah, mira, simplemente tienes que aprenderte cuatro números, cuatro. Ok. Que es 0, 90, 180 y 360. Ajá. 270 y 360. Sí, los múltiplos. Sí, sí, sí. Entre más cerca estés entre esos números, menos se van a mover X y Y, no del otro. Ok. Nada más. Sí, sí, está bien. Entonces, sí, es como de. Ahí vamos. O sea, pero si voy hacia arriba, por ejemplo, si aquí le doy hacia arriba, voy a irme hacia arriba en X, no voy a ir para acá. Sí, te vas allá arriba, sí. Ok. Te vas allá hacia arriba, sí. Ok, entonces, mira, voy a intentar llegar a este, que está más cerquita. Híjole, no quieres que vayamos al primero, porque créeme que te vas a arrepentir mucho, ¿eh? Está bien, ok, ok, mira. A ver, vamos a ver. Estoy en 319. Literal, estoy ya en el X correcto. El problema siempre ha sido llegar a la Y. A ver, vamos a ver. 320. Aguanta, estoy a punto... discúlpeme, capitán, estoy a punto de chocar... Frente a... Híjole, creo que está. Ya renunció a su puesto y me coronó como capitán. Ya me rendí. Ya me rendí, mira. Allá hay otra. Allá hay. Entonces, a ver, 320. Voy a volver a sacar los cálculos. 320 sobre 320. Y vamos a dar nuestras nuevas coordenadas. A ver. Entonces, y vamos a ver primero dónde estás. A ver, dónde estás exactamente. Sí, a ver, 320 sería aquí. ¿Estás ahí? Espera. Ah, okay, okay. Este es 320 de este lado. Ajá. Sobre 320. Lo que significa que estoy aquí. Estoy aquí. Ok, exactamente estás ahí. Ok, si estás exactamente ahí, a ver, tu control que tienes del lado izquierdo, trata de ponerlo a 180, a ver, para bajar, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si aprendo las mecánicas. 180. A ver, tenemos 180, sí. Ok, vamos bajando. Mira, nomás porque estoy confiando exactamente por donde me dices que estás. A ver. 180, ok. Ok, se supone que como estás en 180, vas a irte derechito hacia abajo. Ahora, a ver, vamos a ver el mapa otra vez. A ver. Mira, vamos a bajar hasta topar con pared. Como, ahí está. Pero... Ahí está, sí. 320, 304. Entonces, bajé directo, sigo en este ángulo. Espérate, ¿qué pedo? Si estoy en 320. A ver. ¿El de arriba era X o Y? En el panel. Esa es una muy buena. Esa es una muy buena pregunta que debí haber revisado antes. El de arriba es X. Arriba es X. Entonces este es 320. Estoy en este de aquí. Por el X. Estás ahí. Y luego por Y 304. Sí, tengo que estar aquí. Pero si estoy aquí, ¿por qué tengo una pared enfrente? Esa es muy mi gran pregunta. Muy buena pregunta. A ver, mira. Creo que yo también voy a tener que sacar el documento para anotar las coordenadas. A ver. Block. Ahí está. La pongo en esta pantalla. Listo, a ver, vamos a ver. Streamer descubre las matemáticas, bro. Bienvenidos. Este stream no está yendo para donde yo quería, pero está mucho mejor. A ver, vamos a ver. Ahí está, listo. Ya tengo listo mi documento. ¿Alguien dice que estamos al revés? ¿Sí? A ver, quiero ver el panel, vamos a ver el panel, a ver. Quiero anotarlo exactamente, a ver. 320X y 304Y, ¿verdad? Me encanta que dicen, pon una guía. El problema no es que no sepa dónde ir, es que no sé cómo llegar. Ok. Ya que estamos así, a ver, pon el, ahora sí, el mapa. A ver, vamos a ver. 320X.
Pero, a ver, pero estás bien lejos de donde me habías puesto. No. Sí, espérate. A ver, aquí está. Ya vi exactamente dónde estás. ¿Dónde estoy? Ah, mira. Mira. Agarra tu cubito. Aquí lo tengo, aquí está el cubito. Somos nosotros, Quieto. Un poquito arriba. Ajá. Súbelo. Ahora, a la izquierda. Estás por ahí exactamente. Ok. Porque estás viendo un muro hacia abajo. Eso mira, significa que estás, sí puedo llegar acá. Mira. Estás. Mira, los números de al lado en el mapa es X. Ajá. No, estos son Y. Ah, perdón. Perdón. Ah, no, ya me estoy confundiendo. Espérame. 300. No, sí. Estoy bien. Es que si ves los mapas abajo en X. Ajá. Mira, los números abajo. Ajá. Mira, son 300. Un poquito. Si lo pones más al ladito, estás 320, tocando muro, si te fijas. Donde te dije, en la ajá, partecita. Sí, acá, ¿no? Estás un poquito más abajo, según yo. Bueno, pues esa línea, pero más a la derecha. Ambos están confundidos. No, a ver, yo confío en ti. Mira, ahorita. Quédate exactamente donde estamos. Vete a 90 grados. En serio, siento que eres un Lexian.2 que te doy indicaciones sencillas, pero... A ver, aguanta. Es para recuperarte el contenido, viejo. No, 90 grados. Ahí está. 90 grados. Lo más cercano 90 para evitar... Ok. Ahora avanza. Avancemos, a ver. Avancemos solo más o menos como a 350, 340. A ver, veamos. Ajá. Ok, a ver. Hay que detenernos ahí. Ahora mapa. Mapa. A ver, aquí. Ahora. Eso significa que estamos en 350 de X. Ah, ok. Ahora aquí podemos bajar hasta que sea en Y 250. O sea, quédate ahí en X. Sí. Ahora ponte a 180. Sí, así, ajá, ¿no? 180. Sí. 180, lo más cercano. Es que así es como empiezo, como que empieza a tener sentido y luego el mundo deja de moverse normal. Y ahora nomás tienes que habrá que fijarnos en Y, donde está el muro más cercano para evitarlo. A ver. Mira, ahorita sentimos el muro. Ahorita lo sentimos. Sabemos. Sí, a ver. Pues qué raro, porque estamos llegando a... Ahorita debería ya. Ya debería estar aquí enfrente del muro. No hay muro. No. Siento que algo estás interpretando mal. A ver, vamos a ver otra vez. Okay. A ver, vamos a ver. 350, a ver, XY. A ver, estás en 220. 348X. Bueno, estás 350X. Estamos aquí. Ajá. ¿Y en Y? 229. Eso más o menos sería como dos. No, en Y, eso sería como uno de. Bueno, creo que sería como 225, más o menos. Para chocar contra el muro. Apate. ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves? Apate. Hay algo raro aquí. No podemos confiar en este mar de sangre. ¿Ves por qué? Apate. Las matemáticas no fallan. Hay algún error humano aquí. A ver. ¿Otra vez los paneles? A ver, los paneles. Los números. Quiero ver los números. Las matemáticas. A ver, 348 y 229. Vamos al mapa otra vez. X348 es esta línea. Y estamos a 225. Creo que estamos exactamente. A lo mejor estamos en un lugar donde estábamos cerca del muro, pero bueno, el punto hay que seguir. Mira, mientras que no vamos muro, mientras que estemos vivos, aquí está el muro, capitán. Eso es bueno. Significa que ahora sí que ya estamos topando ahí. Entonces ahora tenemos que ir a 270, a ya voltear una vez a 270 grados. Sí, vamos a ver. 200, creo que sí es 270, sí, si sí, no me fallan los números.
A ver. Aquí estamos. Ahí está. Ahora podríamos avanzar hasta que donde X nos marque el muro. O te quieras arriesgar hasta que te confíes con el pip, 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 pip. Vamos con el muro. A ver, veamos. El muro está en el otro lado. No, 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 creo que está bien, creo que está bien. Yo confío. A ver, significa que estamos en un punto donde ya hay muro arriba. Perfecto, a ver, 3-10. Entonces, 3-10 sobre... Ok, estamos aquí. 2-24 sería aquí. Sobre 3-10. Okay. Entonces, ahora tenemos que ahora hay que voltear abajo, hacia abajo. Ir bajando. Entonces, otra vez a 90 y para abajo. ¿No sería aquí? ¿En 180? ¿Para abajo? Ah, perdón, sí, 180. Es que los números a veces me falla también. Ok, entonces... ¡No, no, arriba no! Estamos yendo hacia arriba, ¿no? No, estamos yendo hacia abajo. Dos y... Ah, ok, sí, es que como que vi que estabas picando arriba. No, sí está... No, sí estoy picando arriba, pero para ir recto. ¿Ves? Esto es hacia atrás, esto es hacia arriba. ¡Yo confío! Todo el mundo así de yo confío. Bueno. Ok, entonces supone que tenemos que ir abajo ya... 186. Ahí más o menos, sabe. A ver, vamos a ver. Aquí está. A ver, aquí hay un muro. Okay. Sí, okay. Ahí está. Eso es bueno. Vamos a ver qué chingados hay. Bueno, ya consumamos la foto, vámonos de aquí. A ver, vamos a ver. 322. No. Significa que tengo que ir para la izquierda. Uh-huh, para dale acá. La vueltecita. ¿Cómo explicarte que esta es la parte que entiendo, pero luego como que todo se pone patas arriba? Ahí está. 322. Llegamos a 322. Aquí está. 320. Nos pasamos. No, creo que es... Ahí está, 322. Ahí está, 322, 185, ajá, con una latitud de 33. Ahora sí es donde me pongo acá en el 33. Para que salga la foto. Ahora a ver si ya sale la foto. Uh-huh. Sí. Igualmente luego para, según yo, para acomodar bien X y Y nomás, bueno, para Y es nomás moverte a 0 y 180 y X pues. Ahí están los huesos. Pero ya había tomado la foto. Pero ya había tomado la foto de los huesos. Confío. Es que era más cerquita, mira, ahí está. Pero le tomó fotos a los huesitos, a esas cosas, no sé. Esos pilares. Ya le había tomado fotos a madre. A ver, hay que capturar este momento. Hay que capturar este hermoso momento. Es que esas son ciencias exactas. No puedes decir, pero yo me acerqué al número, no, debe que sea exacto. Bueno, ahora vamos a intentar llegar a esto, a ver si muy vergas yo. A ver, 259. A ver, entonces. Bueno, necesito irme hacia el otro lado. Mira, si estás exactamente ahí bien, sin chocar un muro, sí, si te vas derechito puedo ir arriba, sí, todo good. Gracias, Capi. Chao, me voy. Adiós, gente. Yo no soy el capitán, tío, sí soy el grumete porque no puedo controlar la nave. Soy el grumete que salió del porta equipaje porque se quedó dormido nada más. Eres el güey de la nota que estaba de sí. Libertad y luego volviste a regresar al trabajo al día siguiente. Sí. A ver. Debo ser honesto, en atmósfera sigue. Sí, está llegando al mismo nivel que todos los videos decían. ¿Le puedo bajar los gráficos? No, no puedo. Uy, a ver, acá al lado. Mira, entonces estaré acá. Ahorita sí, me tiene que salir una roca enfrente para que la tengan que rodear. Sí, pero igualmente no, sí. En este punto no tienes, como se dice, no tienes que llegar exactamente al muro. Con que llegues, ¿cómo decirlo? Ahí en el mapa. Donde puedas dar vuelta a la derecha, ahí está todo boot. Ahí está el muro, ya estoy llegando. Ahí está el muro. Llegamos justo del. Okay. Entonces ahora sí ya me doy vuelta a la derecha. No puedo dar vuelta a la derecha porque ahí tengo un muro a la derecha. Voy a avanzar tantito. No, pero es la izquierda, ¿no? Por eso tengo que. No, sí, pero es que el punto aquí es de irte derecha, arriba e izquierda. Así. Sí. Ah, ok, ya estás en el. Ah, ok, ya. Y así es como. Creo que no era para allá, Maxi. Mira, creo que. Bueno, está bien. Estoy empezando a pensar. No, la verdad, no me acuerdo si hay auto guardado aquí. Creo que en cierto punto sí, pero no sé si. A ver.
A ver. Mira. Se puede. A ver. Se puede. A ver, mira. Mira. No importa que choques, que ya hayas aprendido, será mucho más rápido la segunda, tercera y cuarta vez. Perfecto. Es hora. Ah, es hora. A ver, vale. Entonces ahora estoy. Yo le dije, tan seguro. Creo que no es por ahí. Yo estoy seguro y mira. Yo estaba seguro que estaba aquí. Ok, aquí no hay nada. No, puta madre, todo de nuevo. Bien, ustedes escogieron ver este stream en vez de los streams buenos que tenía disponibles. Por alguna razón decidieron, sí, voy a ver el video del submarino. Sí, la gente decide. A ver, vamos a ver. A ver, ahorita exactamente, ¿dónde estás en el mapa? A ver. 343-227. ¿Es aquí? 343X. Acá. 227. Aquí más o menos. No, ese es 2. Ese es 250 de Y. 343-227. A ver, vamos a. En mi mapita. ¿Es el más abajito? Sí, 340. A ver, 343 de Y es. No, era 343 de Y. De X, perdón, en de X. Sí. 343 de X. Estás exactamente por pues, esa línea. Y 227. 227, como a la mitad de del 200 y 250. No. No. Un poquito más a. Ah, sí, creo no, que. No, estás un poquito. No, estás un poco más. Ahí, exactamente. Mira, ahí se ve borrosito el mapa, pero mira, aún hay cacho de mapa ahí, en esa parte sí. bajita. Sí, así sí, que sí. Yo digo que vayamos a la izquierda y luego full abajo. Primero, okay, full sí. izquierda. Hasta que estemos en la dirección de exacta de X y full abajo, nada más. A ver, X, 270. No. Aquí hay que hacer ciencias exactas para que te guíes bien. 270, no. No te muevas hasta que sea 270. Ok. Mira, 270. Ahí está, 270. Ya voy. Ahí está. 268, 269, 270. Ahí está. Ok. Ahora, X... ¿Qué número marca? ¿Qué número marca en el mapa? ¿En el de la foto? Ya, profe, 333. No. El punto de la foto. Del mapa. Sí, 322, estamos okay. Muy cerca. 322, que X exactamente sea 322. X, 322. Sí, y luego hacemos hacia abajo. Full derechito abajo. Ya, ahí está. Esto es lo que intenté hacer hace rato y nomás no me salía 322. Y ahora full abajo. Ok, lo más cercano a eso. Ok. Y ahora. Sí, era hacia abajo, pero me equivoqué de la vuelta. Ah, ok. Unas dos horitas más. No hay pedo. David dijo que era un juego muy sencillo que puedes acabar en una hora. Sí, sabes matemáticas, claro. Mira, Maxi, no dejé que vinieras a mi casa. Insultaras a mi perro. Comieras mi comida. Yo seguiría ahí dormido. En el equipaje, pero alguien decidió chocar y pues tuve que aparecer. Es el desarrollo de personaje. 180. Ok, ahora para recuperar lo perdido, así. Uh-huh. Ahí está. 182. Ahí está. Estamos aquí. Con 33. Ok. Tú puedes te ve pulvo solo 3 horas más. Ahí va. Colab en el canal de Maxi Joshua. ¡Mira, una entidad! ¡Wow! ¡Nos va a atrapar con ABT de la otra! ¿Sabes matemáticas, cabrón? Ahí está. Sí. No, hay algo mal aquí. A ver, ¿se ve que los números están bien? 322 y 100. Mira, 180. Ya vi. Mira. Para que no se mueva mucho el X, trata de nomás... Que esté en 0 grados, sí, 0. Que esté en ceros. Lo más cercano a ceros para evitar que se mueva X. Ok. Ahora. 186. Ahora sí, prepárate para 33. Se bajó un grado el Y. Nada más. Yo confío. Ahorita vas bueno, a ver. Ahorita confiemos. Vas a ver. Solo es un grado. Tiene razón, a lo mejor este juego es piadoso y te perdona ese grado. No lo va a hacer. Okay, ¡a huevo! ¡Ah, pues sí, miren! ¡Se lo perdonó! Gracias, Dios. Pues, ¿alegría? Ahora sí, si estoy acá, puedo ir full hacia acá.
Mira. Mira y aprende, mira y aprende. Ok, ok, a ver. A ver, ok, veamos, veamos. 3-0. Pero ves, mira. Sí, en, sí, en un ratito lograste lo que no pudiste en media hora. Ya, ya. En un minutito dos. Es el desarrollo de personaje. 263. Pues mira, sirve para que podamos discutir un poco de lore. 378. Ajá. Ahora tengo que ir hacia arriba, bueno, okay. Me voy a estrellar. Mm-hmm. Porque ya de estar aquí. Entonces así. Ahorita vas a ver. Mira, mira esto. A ver, mira, vamos a ver. Es más, si quieres puedes irte a dormir al porte equipaje otro ratito. ahí va. Ahora sí. Ahora sí, mis calgos no me fallan, estoy acá. Entonces, con un poquito para acá. Para llegar al 263. Déjame llegar a 263, por favor, Diosito. A ver, vamos a ver. ¿Por qué los streams donde quiero que menos gente me vea? Donde todo sucede. Ya me cansé. Ya váyanse, por favor. No, vuelvan al stream de mañana con Grim Fandango, lo que sea, no esto. A 260, ya se me había olvidado, 378, ya casi. Uh-huh. ¿Está 263? Ok. Ahí está, entonces, espera, 263. Entonces, si este lo hago con los 90, este lo tengo que hacer así. Si nomás quieres mover X, sí. Perfecto. Ok, ya casi. Hago, 378. 378, a ver. Ahí va. Uy. Ahí estamos. Llegamos. Ahí está. Un poquito. Ahora. Para que. Ahí está. Perfecto. ¿Estás bien? Sí, nomás de un pequeño hipo nada más. La presión es. Sí, la presión. Es la falta de oxígeno, sí. No, estamos bien. Todavía no se acabó. Sí, a ver. ¡A huevo, ya! Ya, ¿ves? Ahora lo demás será más sencilla. Ay, por favor. Este fue nomás el primer paso. Ahora se viene... Y realmente si has aprendido. Cruzar es ahí. Ah, me voy a morir. Ok. Vamos. Pero cuando debe resolver X porque no cuadra... Ok. Estoy viendo hacia acá. Espérate, a ver si la foto me da alguna... Estoy viendo las rocas de atrás, ¿no? Estoy viendo esto. Uh-huh. Entonces... Ok, podemos ir nomás inclinaditos así hasta que... Topar con pared. Uh-huh. Pero aquí a veces los muros son muy engañosos. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo muy bien, Maxi. 288. Estamos subiendo. Sam, bienvenido a los miembros del canal, gracias. Mira, allá afuera hay algo. Vamos a ver si le tomo foto. A ver. A huevo, nada. Bueno, cuéntame, ¿tú qué opinas de así? ¿Tú jugaste Iron Lung? Es de esos juegos que es mejor cuando te cuentan, ¿no? Y te dicen de qué es que cuando lo juegas. ¿Cómo? Aguanta, Cap, no aguanta. Uy. Aquí está, estábamos a punto de darnos un madrazo con esta pared. Estamos aquí. Sí. Ahora, ahorita que lo pienso, ¿ahorita estás compartiendo pantalla, cómo se dice? ¿Así nomás con pantalla o directamente en el juego? Solo pantalla. Ah, con razón no escucho. Ok, siento que voy a chocar. Sí, es que es para que también, bueno. Es para que también pudieras ver el paint. Ok, entendible. No me estoy alejando, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, si vas para abajo, en teoría, sí. Mira, ahí está. A ver. Más alejado. Ok. Ahora vámonos todo a la izquierda. Que pueda. Porque en teoría estoy aquí. Sí. O sea, si estás ahí, estarías bien. Mientras que no haya un pico literalmente en medio del camino, no debería de haber problemas. Así que... A ver. Ahí está, ya nos estamos moviendo bien. Ahora, okay, ya estás en la siguiente parte, Sí, entonces ya le tengo que hacer así, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí me alejo a la chingada. Vámonos. Ahí está. Un ratito solos, vamos a ver alrededor. Así. ¿Pero cuál era la pregunta que me habías hecho? Que sí. No me acuerdo. De que Iron Lung a mí se me hace como esos juegos que es... ¡Puta madre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vamos!
Me voy. Olvídalo. No hay plática. No sé de qué. De emergencias. De que Aerolong se me hace esos juegos que. Que. Y llegas a. Se hacen más interesantes cuando alguien te lo cuenta. Si estás en un submarino y no puedes ver nada y ves cosas por afuera y luego lo juegas, es de 2.89. No, pues sí, exactamente. Es que a muchos no se les hace divertido cuando tienes que estar leyendo documentos. Es más divertido nomás jugar y ya luego ver que alguien te explique. Porque al final y al cabo, este es de esos tipos de juegos que también necesitan interpretaciones. Porque te dan información, pero no te explican por qué rayos están sucediendo cosas. ¿Cómo decirlo? Anormales, o por qué rayos hay un mar de sangre, pues. O sea, el juego te dice que se encontró un mar de. Un planeta con mar de sangre, pero no te explica totalmente por qué. Porque hay un mar de sangre. Creo que a mí lo que se me hace más interesante es como ese concepto de que todo se fue un día, ¿sabes? Sí, exactamente. A mí me gusta mucho lo que es el terror cósmico, la verdad. Es un gran ejemplo, no, porque ahorita es como de no tienes idea de que hay. O que estás tomando fotos. Por eso es que el Markiplier le va a hacer película. Ok, de aquí, 2.96. Estoy aquí, chicos, estoy aquí. Por fin vamos a ver una foto nueva. Se acerca el momento. A ver. Ah, estas son las cosas que yo quería hablar, estos tubos. A ver, ¿qué querías decir de los tubos? A ver. Ah, que está ya marcadito. Good. Y ahora toca salir. Micro. Ah, volvió mi micro. Ahí está. Lo logré. Hola. Regresé. ¿Cómo? Regresé. ¿Me extrañaste? Me capitán. Me quedé hablando de tubos. Así yo solito. Sí, sí, ya no me pregunté de. ¿Qué querías hablar de esos tubos y silencio? Perdón, me da miedo cuando me piden que dé mi opinión de algo. A ver, ahí es donde viene lo divertido. ¿Qué tan lejos estoy de acá? No sé. Ah, perfecto, estamos pasando por ramas. Así los. Bueno, más que nada, yo siento que los tubos son más orgánicos. No sé, se me hace interesante la idea de que si haya pasado lo que dicen ahí, que es que. O sea, porque rapture es una palabra muy, muy bíblica, ¿sabes? No existe un concepto por el cual rapture se ocupe fuera de. Del arrebatamiento cristiano. 300 en X. 300 en X. No sé. 336. Ok, ya estás por ahí. Estoy aquí, ¿no? Creo que sí. Ah, pues voy a seguir recto. 36. No sé, pero a mí lo que se me hace lo más siniestro de este mundo, o más bien de este mar de sangre, es que según los datos que sacaron, toda esta sangre se supone que es de sangre humana. Y te quedas preguntando: si Marte y la Tierra desaparecieron. Entonces, ¿de dónde viene la sangre? Exactamente. Pero, ¿esto realmente será un castigo divino o algo así? Yo voy mucho a lo de la idea del castigo divino. A ver, no, dono 20 pesos nada más porque está Maxi Joshua. Te dice el Adit. Y luego me preguntan, ¿cuánto para jugar Pizza Tower con un mod de pepina? ¡Jamás! ¡Jaja! Ay, ¿qué dices de pepino? ¿Sabes que hay un juego de citas de pepino? Oh, no. No lo sabía. Sí, sí que te gusta traer el horror cósmico a este lugar, ¿eh? Así, el TV Nauta tratando de invitar a una cita a Pepino. O el Noise. Mientras se le acaba el oxígeno. ¡Pepino! A ver, Y303. Estoy aquí, estoy en medio de la nada. Va, perfecto, entonces ahorita voy a intentar ir recto. Un poquito más así. En teoría, esto me debería sacar arribita. Yo voy más a la idea de que es un castigo divino por los juegos previos del autor, ¿sabes? La verdad no,
no he logrado ver los otros juegos, pero supone que es uno de una ardilla o algo así, ¿no? Uh-huh. Y también es Ultra Kill, que es básicamente un robot va al infierno. Bueno, si me dices cosas así, entonces... posiblemente sí. Así de... Y ahorita que estoy investigando el lore de Ultra Kill para un video, estaba como de... ah, necesito... Se me hizo muy interesante las similitudes. ¡Qué chingados! No está tan cerca la pared. Ok, bueno, voy a confiar. Yo creo que ya estoy pasando por el estrecho. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Ya, pero creo que ya me estoy guiando un poquito mejor. Ahí está. Ahora ya debería poder ir full derecha para pasar por el estrecho de aquí. Se supone. Choque. ¿Por qué no hacen morcilla con la sangre? Mmm, qué rico. ¿Cómo se llama esta cosa? Tacos de... Ah, ¿cómo se llama esta salchicha negra? ¿Cómo se llama? ¿Salchicha moronga, negra? Moronga. Mmm, taquitos de moronga. De carne humana, qué rico. Oye, ¿qué hora es por allá? ¿No te estoy afectando? No, la verdad que no. Ya, nomás ya, como si se había terminado de, entre comillas, de editar lo que tenía planeado editar hoy, así que todo good. Perfecto. Así te voy a robar un ratito porque, mira, ya estamos, pues, ya no falta tanto, 2 horas después. No te preocupes, igualmente vale la pena porque es como, ¿cómo explicarlo? No sé si has visto, no sé si has tenido un juego en el que te haya encantado tanto que te gusta ver compartirlo con alguien más o verlo, jugarlo o algo así. Sí, me lo imagino. ¡Puta madre! Güey, es que del muro. ¿Qué pedo? No tengo nada para reparar esta cosa, ¿verdad? Hola. No lo sé. Está bien. Espérate, es oxígeno esta madre. A ver, aguanten, voy a buscar por acá, debe haber algo. Esto toma fotos. No puedo mover la válvula. Se bajó una barrita de oxígeno. No, eso ya estaba abajo. ¿Ah, sí? Ah, no lo había notado. Eso ya estaba abajo. Yo creo que sí, ya no puedo moverle nada. Solo esta madre ya se está respresurizando. Hay que apurarnos. Hola, te mando un saludo. Hola, Jinx. A mí me gusta mucho como en concepto Iron Long. Es la primera vez que lo juego. Es como que puedo escuchar. ¡Uy! Ya de estar pasando por el estrecho. Está muy... Esas son las partes más estresantes. Bueno, sí. Cuidados así. Va, full speed, vámonos. Ahora saliste. Sí, ahora ya estamos en el espacio abierto, perfecto. Sí. Ahora los siguientes 2 puntos son los más fáciles de todos. Este de aquí es el que más me da miedo. Este es el mundo abierto. Esta es la parte del mundo abierto de Iron Long. Escoge tu propia aventura. Sí, la verdad, te acuerdo que... No me acuerdo si choqué esa parte 2-3 veces, la verdad. Pero yo confío, sí. Ya vi que el TVNauta está mejorando sus maniobras de navegación, así que sí, yo confío. Creo que es lo que más me gusta, solo estática. No me acuerdo, ¿este juego tenía música de fondo o nomás era puro sonido ambiental? Son sonidos ambientales, pero de vez en cuando se escucha un de fuera y sí me agarra de sorpresa cada que lo hace. A ver, para que tenga una idea, 5.60, 2.77. Sí, pues creo que voy a llegar naturalmente, de hecho. O si no, voy a acabar ajustando. Yo confío. Todo mi chat está así de este cabrón la va a cagar, este cabrón. Mira, sé que amas este juego, solo te voy a decir que el sonido ambiental suena como Mr. Increíble perturbado. Eso es todo lo que te aguanta. Noctis, te vamos a salvar. Es que de hecho, toda esta idea de agua, ¿cómo explicarlo? Un poquito más a su mecanofobia y este tipo de cosas. Igual lo hablé en Noctis, pero se me hacen increíblemente interesantes. Y por eso no me instalé el mod de la ventana. Sé que hay un mod en la ventana, pero eso lo... Al menos en mi opinión, sobre todo si es tu primera vez jugando, lo arruina un poco. Bueno, sí es cierto. De hecho, yo nomás lo instalé. Nomás, ¿cómo se dice? Para cuando estaba buscando la información para el video y todo aquello. ¡No! ¡A la virga! ¡A la virga!
pasé algo al lado. ¿Dónde rayos estás? O sea, ¿dónde rayos estás para que hayas topado techo? Pasé algo al ladito, lo vi cerca. A ver, ¿con qué diablos? ¿Algo viene por ti? Cabrón. Nada, está bien. No, a ver, ya me dio miedo. Mira, es en parte miedo porque no sabes qué hay allá afuera. En parte, no mames, no voy a volver a hacer eso desde el inicio. A ver. Así que también dije, pues me lo acabo en una hora y luego voy a cenar. Híjole, un terrible error, sí. Un error muy pesado, así que ahorita ya siento mis tripas. A ver, 560. ¿Estamos en 560? Y creo que es aquí para eso. 277. Esto me va a ayudar a acabarme ubicando en el Minecraft, porque yo siempre me pierdo las coordenadas. 277. Aquí estamos. Ahora sí, con solo 277. Un poco del 43. No. Pues sí, le estaba diciendo a la gente que, pues la verdad, muy buen trabajo de haber popularizado más el juego por acá. ¿Tú por dónde lo conociste, más o menos? ¿Cómo decirlo? Creo que nomás vi un... ¡Ahí está! ¡El Guachinango! ¡Ay, no! No esperé que... Me agarró por sorpresa, no esperé que estuviera tan cerca. Nomás está expectando, acechando. O sea, yo sé que es este cabrón. Solo no esperaba que... ¿Cómo se llama? ¿Seguirá ahí si le tomo otra foto? Claro. Se fue. No sé. Qué terrorífico pensar que una criatura puede estar viviendo en un mar de sangre. No sé. Además, es una de las cosas que por eso que me da miedo el mar, la verdad. Pensar está en las profundidades. Me aterra bastante. A mí me gusta mucho como del mar que... lo que más me da miedo es que no importa cómo lo veas, siempre es una muerte lenta, ¿sabes? Uh-huh. Y es lo que lo dije en un video, sí, es el morir ahogado es como mi mayor miedo, porque siempre sentirás en los últimos momentos de que casi, de que estás peleando hacia arriba. Y si te mueres en la ¿qué chingados? Si te mueres en la superficie del mar, pues es tú contra los elementos y eso casi nadie sobrevive. 613. Ok, ya casi llegas allá. Estoy llegando. Esa. No sé, creo que de todos los terrores que se inventó el internet, el poder hablar con más gente que le dé miedo al mar es como de... Porque es traicionero, es tan hermoso. Y te dan ganas de... No sé, de niño me dan ganas de nadar todo el mar, ¿sabes? Y te das cuenta de lo peligroso que es esa idea. Sí. Nomás un chapuzón y te traga y ya nadie te ve. Creo que a mí lo que más me da miedo es esas corrientes que te llevan debajo del agua y te terminan escupiendo. Ah, exactamente. Es porque yo cuando estaba pequeño, nomás recuerdo que una vez cuando fui a la playa cuando tenía 6 años por ahí, nomás recuerdo que había un cadáver de una tortuga ahí, nomás vi como una ola la agarró y ya, desapareció el caparazón y todo. No. Desde ese momento dije, no. Ya no me voy a acercar cuando haya olas o algo así. No sé si fue por ese tipo de cosas que me empezó a dar cosa del mar, pero no sé. O sea, sé que el mar esconde maravillas y todo eso, pero... ¡Es la miniatura! ¡Es la miniatura! ¡La miniatura! Yo por eso... ¡Encontró la miniatura! Yo por esta madre conocí el juego, esta madre va a ser la miniatura de Mario Bros. Esa imagen me encanta de este juego. Mira, por ejemplo, es que están las entrañas retorcidas ahí puestas. Me sacó de pedo el pez. Me sacó de pedo el puto pez. Pero ahorita ver esto, así como, este me sigue encantando porque es una... Lo que creo que es un animal más grande, ¿sabes? Sí, y eso nos quiere decir que realmente hay seres, ¿cómo se...? Bueno, más seres de los que uno pensaría que están aquí en el mar. Hay evolución. Creo que también es esa. O sea, es algo que ha pasado por años y va a seguir pasando. Genial. Ya vas a la parte peligrosa. Sí, vamos a esto y... Mira, creo que voy a...
tantito por un poco de irónicamente agua en lo que seguimos hablando del miedo al mar. Voy y vengo ahí. Entretenerme rápido a la audiencia. Voy por agua. Bueno, pues el capitán se fue a tirar sus necesidades. Bueno, no, a tirar sus necesidades. No, fue por agua. Lástima que no puedo ver los comentarios, la verdad. A ver, vamos a checar a ver si veo algunos comentarios. Me apodero del stream de TV Nauta por mientras que viene agua. A ver, vamos a ver. Bueno, ya que es lo que están aquí por mientras que viene el TV Nalgas, ¿quiénes de ustedes le tienen miedo? Bueno, le tienen al mar, o no sé, o más bien, ¿qué es lo que...? No, no, sí. ¿Quién es usted les teme el mar? Sí. Vamos a ver. Ok, algunos ya tienen que, si les tienen miedo al mar, algunos no lo sé. Uno, el Mari Matsuno dice que les cuente el lore, pero yo digo que será un poquito más en los siguientes puntos, porque este TV todavía necesita encontrar algunas cosas... interesantes, la verdad. Uh-huh. Ok, ya creo que ya lo escuché, ahí viene. Pero sí, bien. Nomás quiero que el TV Nauta llegue al... ¿cómo se dice? Al punto que está medio borroso, para arriba, del lado izquierdo, ese puntito. Porque hay algo muy importante del lore de este, del Iron Lung. Y a lo mejor sería una explicación de por qué estamos aquí en este submarino... Llega así, Diego. Ay, de sangre. Aquí es el vaso. Es el vaso. Ok, ya llegó el vaso. Good. La TV paja. ¿Este juego tiene lore? Sí, absolutamente. Solo que ahorita el TV no está, ¿cómo se dice? Yéndose a la pantalla para leerlo. Primero debe que aprender la navegación antes de disfrutar el lore. Dice, ¿no se acaba el oxígeno? Creo que alguien ya lo había comentado. Pero, bueno, igualmente voy a dejar que el TV Nauta sea sorpresa para el TV Nauta. Listo, ya volví. ¿Telasofobia? ¿Era lo del terror de mar? No me acuerdo, no sí, sé. Telasofobia es terror al mar, básicamente. Ah, ok. Good. Y yo ahorita andaba pensando, es de que creo que nos... Yo creo que no solo hay terror al mar, es... a mí me da miedo como casi todo tipo de líquidos. Estoy pasando al lado del de esta. Mira, acá hay otro de estos tubos raros. Y eso... Eso es tubo. ¿Ves este tubo? Uh-huh, sí. Cuando de la hecho, que... mira, de hecho, ahorita que dijiste tubos, me quedé pensando en algo... Que bueno, ahorita cuando tomes unas fotos más, a lo mejor tendrá ese sentido, mira. Tendrá sentido esos tubos, seguramente. Es que mira, para mí estos tubos, desde la primera vez que vi esas imágenes, y ahorita que lo estoy viendo otra vez, no son tubos, son columnas. Así, vertebrales. Mira esto, está conectado. Mira, es igual. ¿Ves? Eso sí, y tienes razón. Y igualmente, bueno, lo que vimos ahí, esos palitos eran las costillas, ¿no? Uh-huh. Mm. Mira, para mí la idea de Iron Lung... Uy, mira. Casi casi me doy en mi madre. Si me choco contra el hueso, es game over, ¿no? No, mientras que no te marque el pipi, todo bien. Creo que eso no cuenta como collider. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a seguir en esa dirección. Ah, mira, en lo que me refiero de tipo de líquidos. Por ejemplo, una cosa que a mí me da mucho miedo del agua es la amiba come cerebros. Sé que suena muy bobo. Pero sí. La amiba. La pinche amiba. Sí. Pero se supone que esa nomás está en ciertos lugares, ¿no? O en todos, no sé. Lo sé, pero es como de... ¿Qué otra cosa hay por allá que no sé? ¿Qué tal que tomo tantita agua de acá y hasta ahí llegué, ¿sabes? No sé, y ahorita que dices lo de esa bacteria, una cosa que aprendí en una de mis clases sobre una... No sé si sabes lo que pasa cuando los riesgos de comer... alimento de una lata abollada, ¿no? No. Yo no sé. Ah, ok. Mira. Que hay un riesgo. Bueno, mira. Unas lecciones por parte de Maxi para la audiencia y TV Nauta. Miren. Tanto para restaurantes y ese tipo de cosas, existen normativas sobre las latas abolladas.
Se supone que, creo que las latas pequeñas eran como 1 centímetro de abollada permitidos para servir los alimentos, y las grandes eran como 2 centímetros la abolladura, ¿no? Uh-huh. Es que el problema de una lata abollada es de que al abollarse puede activar bacterias que hayan estado ahí, pues. Y existe una rara, pero no quita la posibilidad de que pueda aparecer en cualquier lata. Una llamada... perdón si me equivoco a la hora de pronunciarla, pero se llamaba Clostridium botulinum. Sí, el botulinum. Realmente, no me acuerdo si llamarlo bacteria toxina, pero el punto es que esa cosa, si tienes la mala suerte que comas una lata abollada con esa cosa, te va a paralizar sí o sí, si no te atienden. Te va a paralizar todo el cuerpo y ahí vas a quedar. Perfecto. Porque, de hecho, creo que tener esa bacteria, creo que se cuenta, o sea, sin autorización, cuenta como terrorismo. Bueno, ¿cuándo vas a tener una bacteria con autorización? Pues no sé. Me estoy autorizado a cargarla en mi sistema, señor juez. No vaya a ser que haya un loco que compre latas abolladas y las estudie para encontrar ese virus. Bueno, esa bacteria. Uy, creo que vamos a llegar a una de mis partes favoritas porque ya reconozco esta forma. Ay, no. ¡Ah, la virga! Estoy al ladito. Ahí estás. Ok, ya llegas. Bueno, ya vas a llegar por la parte. No sé en dónde estoy realmente. A ver, vamos a ver. Ahorita lo vemos. Déjame subo al cero. Uh-huh. Yo y los botilín papus. Yo tengo fe en que va a terminar esto más de 4 horas, pero tengo que ir. Va, gente, por favor, vengan a los streams de juegos reales. Uy, no. Así, por favor, no tenemos punto de control, por favor. Sí, lo sé. Por favor, ok. Vamos a seguir subiendo. Vamos a llevárnosla muy a lo seguro. Sí, mira, esa vez hay que hablar casi nulo hasta que cruces, por lo menos, hasta que llegues a ese punto, porque no me quiero imaginar volver a... Ok, ya estás en la parte de las dos columnas. ¿Qué quiere que haga el juego aquí? Ok, mira. Literalmente tienes que irte en medio de esas. Medio. Ah, sí. Porque si ves el mapa, ahí te lo dice, pero... Esto. Ahí estás exactamente por ahí. Mira, es que no aparezca el puntito de pip, 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 pip. Va bien. Te marca que hay muro arriba y mira, abajo. Mira, ahí está. Más, no está cerca. Hay un muro. No, sí, hay un muro ahí enfrente. Sí. Ok. Ok. Ahí estoy. Sí, ya la libro. ¿Tantito más? Okay. Ah, con que sí. Ahí está, ya libré una. Ok, pero igual que esto puede ser algo traicionero. Sí, lo sé. Venauta reinicia, llegué tarde. No reiniciaré por nadie. Al contrario, apenas vamos iniciando realmente. Me digo nomás 4 puntos de todos los que ahí son. Ahí está, ya estamos del otro lado. Ok. Si ya cruzases ahí. No, o sea, todavía tengo ese ahí, pero. No mames, tengo. Salió otra de este lado. A ver. Ok, les voy a dar esto. Iron Long tal vez ya no me dé miedo, pero es más estresante jugarlo yo. Dios, el de abajo está pitando muy fuerte. Okay. Cambiarlo un poquito hacia arriba. Sí. Despacito en estas partes. Pirauta, por favor, no mueras, yo tampoco quiero morir. Okay. Esto es una pared, ¿no? No. Esto todavía no cuenta como pared. Literalmente. Este está pitando muy fuerte, me está sacando de cara. Si tienes voz, puedes checar el mapa exactamente para ver dónde estás. Porque igualmente si te vas muy para arriba. Ok, solo dame un segundo. Voy a agarrar mis referencias fotográficas. Ok. ¿Qué es esto? A ver, hacia arriba tenemos. Aquí está la pared. O sea, sí está, sí es pero estamos medio separados, que es lo que quiero ver cuánto espacio tengo. Y hacia abajo. Ya me asusté, hay que jugar Mordel el pollo. Qué gracioso eres. Estoy intentando estacionar en paralelo. TV, ¿le puedes bajar el volumen al juego? Estoy tratando de dormir. Acaba de llegar el penúltimo TV Nauta.
No mames, estoy mira, este es el muro. A ver, es un muro, ¿verdad? Esto. Sí, eso blanco, sí, eso es muro. A ver. No, sí tengo que hacerme tantito para atrás. Mira, esto es lo que voy a hacer. Ok. Por favor, Dios, permítamelo. Estoy muy pegado aquí, entonces. Voy a hacerle tantito así en lo que va sonando. Cuéntame, sí. Ver tus coordenadas exactas en el mapa también son muy importantes. Sí. A ver. Ok. Oh, güey, ¿qué diablos estoy? Ok, vamos a hacer esto. Voy a volver las coordenadas. 769 de X. Lo que significa que estoy acá, un poquito por acá. 769 sí. Sobre 267. 7, no, ese 769, ¿sí es X eso? ¿Ese punto? No. Sí, sí, perdón, sí, perdón. Sí, me estaba pensando otra cosa. No, sí, estás bien. 267, ok, entonces estoy apenas entrando. Uh-huh. Estás como a la mitad. Si te vas, tienes que irte inclinado. Inclinado ligeramente. Estás exactamente en el punto medio de esos dos caminos. Literalmente tienes que irte, no derecho, digo, no full derecho, pero sí inclinado. Algo así. Es que el de arriba pita menos. Así es. Mira, solo avanza poquito a poquito. Y si el de abajo empieza a pitar un montón, ahora sí, te vas para arriba. Ya empezó a pitar okay, un montón. Está aumentando más. A ver, entonces hay que nomás inclinarlo hacia arriba, poquito hacia arriba, así. Y seguí avanzando, ve. Dicen que el juego casi no se escucha. Entonces no. Le voy a subir más para que se jodan. Sí, que le suba. Póngalo al máximo. Híjole, pues, lo tenías bajo, ¿eh? Es que no quería que se escuchara mal tu voz. Ya entendí por qué el choque no te asustó. No, sí me asustó. Ah. Es un screamer de la nada ese choque también. Ah, ¿qué es esto? Aquí está el chat. Va, ok. Uy, es que el de abajo me siento... Siento que no puedo salir del de abajo. ¿Qué tan cerca está este güey? A ver, ¿qué tan cerca estoy de abajo? Jugador, sí. Uy, es que, mira. Es que tomes arriba o abajo, te voy a mostrar las fotos ahí porque estás en un lugar muy estrecho. Mira, ahí está todo bien. Pero no podemos irnos por allá. Sí, no podemos irnos por allá. A ver, para enfrente. ¿Para cuándo Cruelty Squad? Quiero jugar Cruelty Squad, pero va a ser muchísimo. Ya, ok. Ok, mira, este no, sí es porque estás mirando abajo. No hay que tener miedo. Hay que ir hacia acá. Ya. Pero ya digo, un poquito más para allí. Digo, así, ¿no? Para arriba. Para tratar de evitar ese el pitido de X. Sí. Cada vez. ¿Oye? Pita más fuerte. Cada vez pita más. Tarde o temprano vas a salir de ahí. Me estoy mordiendo las uñas de los pies. Ok, mira. Vamos bien para ahí. Pero ¿por qué estará fallando el sensor de abajo? Porque me dice que estoy a punto de chocar. No creo. Simplemente el muro de abajo está más cerca de nosotros. Está yendo cada vez más rápido. Ok, entonces, o sea, podemos irnos como íbamos, pero ya volteando un poquito más a... Más inclinado allí para tratar de salir de ahí. O sea, como más... Sí, mira, un poquito más. Más arriba. Es que si nos vamos derecho, por la forma que se ve en el mapa, vamos a chocar. Es que si vemos el mapa, el túnel se va... Para arriba, así sí, que si vas arriba. Muy derechito. Hasta acá. Y es que yo siento que debería ir así. Cada vez pita más fuerte, me está volviendo loco. Así, honestamente, me está volviendo loco. Solo hay que cruzar los dedos. No hay mucho que pueda hacer, la verdad. A ver, quiero ver qué hay hacia arriba. A ver. ¿Cuánto espacio tengo? Ok, sí tengo un putero de espacio arriba. Ok. Ah, sí. Así. Me enviaron... Te recomiendo Angel Gear. Es un juego tipo Metroid donde el mundo es afectado por una enfermedad que transforma a todos los
Ah, podría ser. Ahorita andamos viendo los dos. Es la primera vez que escucho de él. A mí me suena, pero no estoy seguro. Dios, ya déjame salir de aquí. Y luego tendré que volver. ¡Ey, hola, Clips! Ah, volvió Clips Lecheros. Ay, yo confío. Ok. De hecho, no les conté que apenas vi que Clips Lecheros empezó a subir clips de Master Lasherón. Porque como yo les dije, llevaba rato queriendo hacer un video de este juego. Finalmente dije, ah, ok, ya puedo hacer un video del juego sin que la gente se me aloque por los... Por ya... Tú sabes qué tema. Por favor. Ya, abajo está pitando menos, gracias a Dios. Ok, eso es bueno. Ya, Dios mío. ¡Ya desapareció arriba! Ok, sí, desapareció arriba, entonces vamos a irnos allá. Sí, gracias Dios. Ay, ya se pasó la parte de estrés. ¡Ay, ya! Ok. ¡Ay, Dios! Imagino... Ahora a ver, ¿dónde estoy? Cuatro... ¿No dieron un logro por hacer esta parte? No. Valiendo okay. Queso. A ver, vamos a llegar antes a 2.58. ¿Qué? 2.58 me lo pasé. Ok, primero lleguemos a 7. Primero llegamos al otro valor. Uh-huh. Ya, o sea, como que ya le estoy entendiendo un poquito más esto. Entonces, acá llego a 864. Se supone que si te vas derecho no debería porque sí, porque chocarte ni arriba ni para abajo. Es lo mismo que pienso yo. Espérate. No, seguramente pasaste por la por esta de aquí. Exactamente. Yo digo que mejor subas tantito por no si las moscas. TV pa' cuando un directo de Terraria. Directamente jugaré el simulador de muerte antes que Terraria. Ok, listo. No, Terraria te consume la vida. No lo hagas. Más que esto, siento que estoy perdiendo años de vida directamente por el putísimo estrés. ¡Puta madre! ¡Volvió a salir! Ok, un poquito más arriba porque tiene como un relieve ahí rarito. Pero te juro que estas reacciones no son como jaja streamer, es de estoy harto de ver un puntito ahí. Ok, 289 con 810. Estamos más cerca que nunca. Y ahorita es de regreso. 864. Okay. ¿Otra vez? Mira, yo digo que trates de navegar. No. A ver qué tan. En esto una mejor. A ver. Creo que se está volviendo loca esta cosa. No, confía. Esa cosa nunca se equivoca. Este es postraumático causado por un punto. Cada que yo vea un puntito verde lima me voy a llorar. Te lo juro. Ahí está. 864. Por favor no. Por favor, ahí está, ok. Y ahora sí. Ahí está. Juega Barotrauma, te lo ruego. No lo conozco, perdóname. Ahí si me mandas un DM, igual lo checo. No, es que estoy en stream, compañero. Y me ayuda a relajarme un poco. Te juro que voy a matar a alguien si choco en este preciso instante. 864, ok. Llegamos. 258. Me gustaría ver un speedrun de esta cosa. Creo que... Bueno, la verdad, no sé si exista la verdad. Pero según yo... Bueno, o sea, creo que... ¿Sería válido utilizar el mod? ¿Para un speedrun? No sé. No creo. O tal vez hay categorías. Bueno, no sé, es que... ¿Cómo se dice? El mod también te pone tu puntito ahí en el mapa. Uy, no, yo solo por eso instalaría el mod. Aún hay desafío, pero... 864, seguimos bien. Nega. Sí, no. 258. No te asustes. ¡Ah!
ok, es que sí está pesado este punto. 258. Solo con que llegue a 258. Si llego a 258. No debería haber problema. No tengo que estar precisamente en 258, ¿verdad? 260 debería servir. Pues, si cruzamos los dedos, igual y sí. A ver. 209. 209. Sí. No sé, algo curioso de este juego es de que cuando estaba leyendo las reviews de Steam y todo aquello, se nota que se dividen los comentarios cuando ves gente que opina de este juego. Como que no, bueno, este tipo de juego no es para toda la gente porque, como están viendo, literalmente solo es navegar, sin música, ni nada, así de simple. Mira, eso es cierto, pero al mismo tiempo te juro que esa es la mayor tensión que he tenido en mi vida, viendo un número bajar y esperando el screamer de que la cague otra vez y tengo que empezar de cero. Por favor, no, por favor. Me tengo que acercar, no hay de otra. Pero voy a estar rayando en los dígitos del 58. La verdadera experiencia gaming, mira, cabrón, voy a ir a tu casa y te voy a instalar Iron Long y me voy a reír de ti. Te vamos a meter al submarino. Suficientes derechos. Métete en el submarino. 207, 208, 209. Uh-huh. Dios, por favor. Ahí está. Ay, Dios, ahí está. Gracias. Ahí está. ¿Veo esa cosa? Mira, veo esa cosa y veo que es como si fuera una estructura. Un edificio. Exactamente. Y eso nos quiere hacer pensar que posiblemente no solo se llevó a las personas, sino a algunas estructuras. No sé, está un poco raro, pero bueno. Yo siempre pensé que era como una colonia terrestre o algo por el estilo. Digo, todavía tengo que investigar un poquito más de lore, pero tengo como... ¡No, estoy yendo hacia enfrente! Dios, casi me estrello, Dios, casi me estrello. 263, 265... Sí, estoy viendo bien, ok. Necesito volver aquí, a 300. Eso sería... 300. ¿300? Ah, ok. Sí, vámonos a 300. Ya, vámonos. Me giraba checando que no vaya. Sí, ok, ya. Debemos estar por... Espera, creo que me hablan. Ok. Voy para allá. Bueno, ese TV Nauta se va a preparar para regresar otra vez a la pesadilla. Dos muros. Atravesar dos muros sin morir. Ah, ok, ya regresó. Good. Bueno, creo que no. Está bien. Ok, vamos a ver. Está en 2.864, 2.83. Si ese TV Nauta nomás se va para arriba, luego a la izquierda, y full inclinado, debería de salir sin problemas. No sé si en esta parte hay... No sé si en esta parte hay punto de guardado, pero no sé. Pero no, bueno. No quedó salido. Será todo dependiente de ti si llegamos hasta el punto. Ay, Dios. Ok, ahorita es llegar acá, ¿no? Sí, pero si te fijas, es rápido ahí. Saliendo, solo es izquierda y full para arriba, nada más. Voy a llegar a 285 y ya de aquí me voy a... En el nombre sea de Dios. ¿Nos podrías decir un poco de lore, voz misteriosa que aún no tiene nombre? Te hablan a ti con ciencia. Bueno, vamos viendo. Por mientras que este defensor trata de cruzar el estrecho de Bering ahí. A ver. Bueno, miren. Se supone que este Iron Long se ubica en un futuro donde la humanidad ya, ¿cómo se dice? Bueno, ya dominó los viajes espaciales. Tanto que Marte ahora ya es como... ¿Cómo la colonia? Decirlo? Bueno, sí, ya hay una colonia en Marte, pero el problema es de que al haber una colonia en Marte, podríamos decir que ellos se independizaron de la Tierra. Así que podríamos decir que los de Marte se creían los mejores, los de la Tierra los mejores, y ahí hubo un conflicto entre ellos. Pasaron los años y tanto la Tierra como Marte hicieron sus propias estaciones espaciales. No me acuerdo si la Tierra tenía 2, 3 y Marte 1, pero de lo que... Sí, me acuerdo, era que Marte tenía la estación espacial más grande de todas. Creo que sí, mira, la estación Eise espacial Edén. Ahí está, Edén. La de Marte, Edén. Sí, exacto.
La estación Eden es una estación hecha por el hombre que todavía existe en el Quiet Rapture. Uh-huh. Era antes la más importante de Marte y tenía patriotismo e independencia marciano. Honestamente, uh-huh, yo a mí no me gusta tanto como el aspecto de lore de Iron Lung. Me gusta más como cuando, en su autocontenido. Antes de que estuviera la terminal, pero porque ya soy medio... O sea, ¿te gusta cómo está aquí antes de leer todo el documento? ¡Uy! ¡No! Ok, no. ¡Uy! De reversa. Ok. ¡Ay, puto juego de mierda! Ok, aquí no hay que hablar mucho para que el TV ahora sí se concentre. A ver, sí puedo, es para arriba. Sí, ¿dónde? Maxi, ¿eres tú? Sí, soy yo. Es que no le he puesto el título. Colaboración de último momento improvisada. Maxi me vio sufrir y casi que abandonó el juego y dijo, no, lo vas a jugar. Lo vas a disfrutar, quieras o no. 838-291-291, ok. Solo subir un poquito más a 295 y ya puedo girar. Uh-huh. Sí, creo que a mí me gustaba mucho Iron Lung fuera de todo lo demás que se lee y no se dice. Es más como qué historias me gustan a mí que otras cosas. No, obviamente no quiero decir que, yo tengo la verdad de Iron Lung, ignoren todo el canon, ¿no? Solo sí, que, al menos para mí, yo cuando conocí a Iron Lung no tenía esta cosa. No, pues de hecho creo que antes pues no había esa base de datos, literalmente solo eras un sujeto que se metió aquí, que nomás tenías la hoja, y sí, ya tenías que andar y tú mismo estás indagando todo. Juego divertido, no sé, y corto. Sí, exactamente. No sé, siento que a veces hay juegos que... siento que no deberían de tener tanto lore explícito, no sé. Siento que a veces es bueno que un juego tenga un, ¿cómo sea? Misterioso y tenga un montón de interpretaciones, no lo sé. Yo ahí, tú y yo estamos completamente en la misma página. Siento que, como que al menos para mí Iron Lung empieza y termina en el submarino. ¿Qué pedo? Aparece un punto enfrente de mí por un segundo. Viene por ti. Mira, acá veo una jirafa. Yo veo una jirafa. Te ven auto, dile al Maxi que lo sigo desde los 20k. Te andan queriendo mentir para que te saquen la casa, Maxi, no le hagas caso a los TV Nautas. Uy. Ok, ya. Ok, ya estás en el primer muro, Ok, ya empezamos. Ok, se había escuchado de esta parte, pero es muy diferente que te digan, esta parte te destruye a jugarlo por tu cuenta. ¿Dónde estoy? 2-9. Si estás checando eso, ya es que está cerca del muro, de un muro, entonces... 800-292, estoy aquí. Si estás ahí, entonces yo te recomendaría bajar totalmente. ¿Así, no? Sí. Baja hasta que veamos, a ver... En el mapa, ¿dónde está X? A ver, veamos, a ver. Yo planeo X, bajar hasta... No, pero Y250. No, 250 en Y. Sí, mira. Ah, perdón. No, 250 vas a chocar. Como 280 diría yo, a lo mejor. 275. Bueno, sí. 275, dejémoslo ahí, sí. A ver. Échale limón a ese fierro oxidado. Oh. Ok, 280 será. 280 será, yo confío en Maxi Joshua. Ahí está. Ahora sí. Listo como una bala. Se viene el momento. Ok, a ver si de pura casualidad tendré una... una vista del estrecho. Antes de ingresar. El punto nunca te abandonará, TV Nauta. Estoy casi seguro de que no. Ya, yo creo que así. Pero sí, yo igual creo que, no sé, nada más como... no sé si lo llamaría el juego más aterrador jamás creado, pero creo que al menos comparado con otros juegos de terror tiene mucho más gameplay, ¿sabes? Sí, podríamos decirlo. Es que siento, no sé, siento que a veces hay muchos que son muy lineales, por así decirlo. Me gustan más los juegos donde tú tienes que estar explorando, no sé. Y te sientes tan... ¿cómo explicarlo? No me había sentido tan... ¿cómo es esto? Ahí estoy. Entré. Ok. Y ni siquiera me sirve de nada ver esta terminal. Solo lo hago por
Ross. Creo que me doy cuenta de que algo que sí quiero escribir en el video es de que me da mucha seguridad solo tener como un registro visual de en dónde estoy. Si Iron Lung no tuviera esa cámara, o sea, si tú tomaras las fotos sin saber a qué le estás tomando fotos, yo no podría. Comunicas su narrativa casi solo a través de gameplay. Eso es un logro, güey. Esto es increíble. Así, mira, que se haya quedado 900 personas en un stream que es básicamente dos güeyes guiando uno al otro. Yo creo que ya habla muy bien de este juego. Por favor, si vienes, la gente que se quedó viendo el pasto crecer. Hay una gran diferencia entre eso y... No sé si se escucha, pero me falta la respiración en algunos puntos. A ver, sí, ya casi llegas, a ver. Ya casi. Sí, ya vas por allá. Sí se arma. Okay, esta okay, es la okay. parte en donde el punto de abajo empieza a... Es normal, pero... Tranquilito. Seguro por allá. Hay una gran diferencia entre el pick de Nautrash y esto, pero cool. Es cierto que ver el pasto crecer es pick Nautrash. Ya de ahí casi borro el canal después de eso. Ya no habían más a dónde ir. Es más, deberías estarlo grabando, Maxi, para tu canal. No te preocupes. Ahí está. No, voy a esperar cómo se dice. El otro, pues nomás. ¿Cómo se dice? El otro. ¿Qué pedo? ¡Oh, no! Sus tacos. Sí, me cagué. Mira, no sé cómo explicar cómo esta cosa de aquí te jode, porque de la nada ves que una pared se aparece atrás de ti y es como de... Date. A ver, ya atrás de checa. Mí. A ver, estás en 764. Ok. Y 261. ¿Ya saliste del estrecho entonces? 754, no, estoy en la puntita. Era 764, ¿no? 754. Estoy aquí. 754, entonces si te vas inclinado para hacia abajo. Lado de ya se murió abajo, el TV. Oye, ¿qué moneda? Smoking 1, 2, 3, ¿qué moneda es el HNL? Es la primera vez que la veo en mi vida. ¿HNL? Sí, me donó 30 HNL, no sé qué es eso. No sé, pero suena como derechos humanos, no sé. Comisión Nacional. Uf. Okay. Si alguien sabe que existo, ok, ahí está. ¿Dónde ando? Este punto de aquí me llama curiosidad, pero solo es una piedra. O sea que... ¿Estás escuchando cosas? Algo golpeó la nave. Ah. A ver, veamos. Nada. Sí, que deja de burlarte de mi hombre del video. Aquí con un esquizofrénico navegando en mar de sangre. Sí, me siento ir esquizofrénico. Le voy a dar eso a este juego. Nada más sentí el golpe y fue de... Me cagué. Hay gente así de... Hay gente que está de... ¡Ay, qué miedo! Y gente de... ¡No mames! ¡Ay, es que te juro! O sea, yo sé qué es, pero siento que choqué. Eso, así es como me está jodiendo. Porque siento que choqué. Ok. ¿Habrá sido el pescado? ¿Una roca? ¿Quién sabe? Exacto, estoy como de... Ok, hay un segmento scripteado con el pez. Yo lo sé. Aférrate a eso. Aférrate a que tú sabes qué es lo que pasa. Eres más listo que el juego y de la nada pasa. Y es como de... ¡Vierga! Hasta aquí llegué. Sí. No sé, siento que el juego quiere, ¿cómo se dice? Hacer al jugador un poco paranoico. Es que no ves nada. Te digo, por eso es que esta... Por eso es que esta cosa me... Después del golpe checa tus coordenadas. 559, sigo en el mismo lugar, ¿no? 559. No, mira. Mira. 559, 339. Ah, me ayudó el choque. ¿Dónde estamos? ¿Aquí? No, todavía me falta un poco a la izquierda. Para acá tengo que llegar a 500. Bueno, vamos a poner 555, solo para estar seguro. Yo en mi momento menos esquizofrénico, esta cosa te hace así.
Mira, clips lecheros, apenas termine con esto, voy a ver qué los clips que haya subido del Fred. Necesito saber cómo diablos reaccionó Fred a esto. Ok, ahora se supone que en teoría deberías poder todo enfrentar. Ya muerte. Full del show arriba, ¿no? Sí, se supone. Y ya llegaría a este. En teoría sí. Full derecho. Full arriba. Y luego derecha. Y ya llegarías. 5.54. Casi lo logras. 4 puntos más. Sí. Ya llevas la mitad. Más de la mitad. Sí, sí, sí. Ya. Pero este de aquí. Se ve cabrón. Este está cabrón. Como que. Sí. Este. Y acá hay algo, aquí debe haber algo, porque esta zona no tiene nada. Quisiera ir ahí, pero me da mucho miedo perder todo mi progreso. Bueno, veremos a ver qué pasa más adelante. ¿Te Venauta llegará allá? ¿O pasará algo? No lo sabremos hasta más adelante. Pared. Maxi, ¿puedes saludar a Stardog? Me está pidiendo que le mandes un saludo. Ah, bueno, pues un saludito al Stardog. Stardog, me suena algo, pero no sé. Stardog. Ya no les voy a mandar saludos del Maxi, tienen que donar. No es cierto. Sí, dónenle. Ahí está. Subir. ¡Uy! No debería ser. Se escucha muy leve, yo debo confiar. Pero sí. Nada más como para también ir matando dos pájaros de un tiro, irme enderechando. Bueno, ¿Qué pedo? Así vas a llegar. ¿Por qué se está haciendo más? A ver, 560. ¿Estar aquí? Por ende, no, estás. Voy a hacer el truco de siempre. Ok, bueno, si te vas como unos 70, 75, creo que estarías más que seguro, aunque esa cosa haga pip pip, si te vas full arriba, de ley no deberías de chocarte. Eso se supone. Ahí sonaste igual un video, eso se supone. ¡No mamen! Okay, ya se acercó el otro muro ahora. Ok, pero eso significa que puedo ir ahora hacia arriba. En un mundo perfecto, ¿no? Sí, fue un mundo perfecto, así que hay que rezar de que vaya subiendo. Ok, sí, ya, mira, desapareció ese punto, así que sí. Sí. Yo confío en un mundo solo, bueno. Hay que fijarnos. Ok, mira, ahorita solo hay que fijarnos exactamente el punto de, ¿cómo se dice? De X, para cuando subas, solo irte ya full derecha. Ahorita vamos a ver, ahorita estoy en Y. Y tengo que llegar a 520. Sí, verdad, sí. Llegando a 520, ya nomás es ir full derechito a la derecha. Y ya. ¿Qué es lo que está detrás del palo, güey? ¿Qué palo? Exacto. Bueno. ¿Qué juego tan interactivo? De los mejores, la verdad. Exquisito. Esto es un simulador. ¿Cómo se llama? Esto es un simulador inmersivo. Porque mucha gente dice que un simulador inmersivo como que tiene muchas opciones. Este te da todas las opciones. Que... ¡Oh! Okay. Así de... En el mapa uno dice que había algo ahí. Ya deja de narrar, Maxi. El extintor calma las ansias, es cierto. Seguro esa madre va a tener usos limitados y me lo estoy gastando en shitpost. 520. Estoy aquí, bebé. 520. Ahora vámonos a 623. Mira, al menos ahora ya me estoy guiando yo solo. Solo estás aquí para evitar yo estar callado. Uy, ¿dónde? 623. Sí, de hecho, por eso también invité a este Lexion cuando jugué ese juego, porque sabía que iba a ser un viaje solitario muy largo y pues no había muchas cosas que hacer realmente aquí, la verdad. Sí, es buen juego para streamer, pero todavía no está saliendo más. Ahí está, 623. Hola, te ves transatlántico. Acabo de llegar. ¿Cuántas veces has muerto? ¿Está eso solo dos? 623. Ay, se me fue. Mándenme, gente. Estoy en un submarino de sangre. 623 sobre 63.
¿Cuándo las maxi playeras? Ahí te compro una. Pues no sé, como dije, Nita, premonito tener unos diseños, la verdad, porque ahorita... Ah, no te preocupes, no te preocupes, viejo, ahorita te hago un diseño. Ah, mira, la camiseta así... Ahí tienes tu diseño. Y hablando de las espinas... Uh-huh. Aunque viendo eso, si esas son espinas... Bueno, columnas, más bien, no se parecen a los tubitos, ¿o sí? Es que no sé exactamente qué podría ser esto. O sea, sí sé que son huesos. Pero... A ver... ¡Ya, dejen de golpear, cabrones! Ay. Ahora sí, vámonos. Mi fotito y... Es que estas cosas me llaman mucho la atención, ¿sabes? O sea, no son algas, ni son... No sé, quiero pensar que... Bueno, no sé. Si hay monstruos marinos, quiero pensar que son como... ¿Corales? Serpientes o lombrices, no sé. Es que se ven curiosos para incluso para hacer flora o algo así. Parecen se ven patas. Bastante raras. Ok, esta es la primera vez que el juego... Esta es la primera vez que el juego te deja solo. Necesito llegar a... Como 400 sobre 500 para poder hacer esto. ¿400 sobre 500? Sí. Ah, también. Ok. Más. Ahí vas. Sí. De acá 400. Es boss fight music. Sí, se escucha como. Es un sintetizador medio raro. Este juego me está dando escalofríos. Mira, me alegra de que hay gente que está de... ¡Ah, qué pinche juego aburrido! Pero hay gente que sí está de... ¡Ay, si lo quitas! ¡Chingados, soy acalado! O sea, a mí al menos me da mucha curiosidad fotografiar todo lo que se me... No, pues de hecho también es una cosa interesante de este juego. Ver las cosas que pusieron aquí pues para que estés tomando fotos. Es como Pokémon Snap, pero para adolescentes deprimidos. Sí, exactamente. El juego de tomar fotos, sí, no morir. Ah, como en la vida real. Como ser fotógrafo en la CDMX. ¡Wow! ¡Qué realista! Tomar fotos en un pueblito mágico. Suena como que el Pokémon Snap bien hecho. ¿En qué planeta se supone que estamos? ¿En Marte? ¿En una luna? En uno de las... De unas... cuatro lunas que existen, no me acuerdo si eran tres o cuatro lunas, pero lo curioso es que las lunas, cada luna tenían mares de sangre, pero decidieron investigar esta porque hay algo muy interesante para los de, ¿cómo se dice?, los altos mandos, ¿qué es?, no lo sé, pero es tan importante que han mandado varios submarinos y viendo que realmente no tienen muchas, ¿cómo se dice?, pues muchas cosas realmente, nomás sobreviven por las cosas que tienen en sus estaciones espaciales. Hay pocos recursos. Uh-huh. Bueno, aunque también se supone que de vez en cuando, si ven algún planeta o algo así, buscan materiales como este que ves, como acero y cosas así para seguir fabricando, pues, pero realmente... Ah, sí. Bueno, quiero pensar que una cosa más adelante es por la que estamos aquí, sí. No sé. ¿Qué es la cosa? Te piden fotos. Uno pensaría que un gran lago de sangre puede ser muy útil para la humanidad. Incluso desde una forma más warhammeresca, ¿sabes? Siento que. O sea, si incluso. Ahí pregúntenle a Juan Leo, estoy seguro que el Imperio podría hacer algo con litros y litros de sangre. Incluso pues pensando así de 500, por favor, déjame llegar a 500. No debería okay. Razón, ¿no? Aquí está 500. Está. Uf. Ahí está. Ya es un hábito este punto. ¡Ah! ¡Gracias! La oscuridad. A ver, aquí se supone que es lo más exacto que puedo hacer. 400 sobre 500. Ahora, en mi mente. Creo que lo mejor. ¿Inclinado? Algo así. A ver.
y hace irle caso a los beeps porque esto no se ve. A ver, voy a ir rápido hasta que se vea el beep beep. Bueno, buenas noticias. Sí, sí, el saving process. Realmente no me acordaba que aquí estaba esa cosa. Ok. Nada. Bien culero, no pueden decir que no juego los juegos de terror de los que hablo. A ver. Exactamente, este. El TV nada es de los papus de papus porque sí juega los juegos de los que habla. Porque muchos nomás ven, ¿cómo se dice? Usan capturas de otros videos nada más. Como yo. No, pero no los juega. Pero el TV Nauta es de los papus de papus. Ok, ya está el muro ahí. Ahora, arriba. Ya tengo que estar aquí. ¿Dónde estoy? 3565. A ver, 374. 374. Eso no hace sentido. 374. A ver, vamos a sacar otra vez el paint que ya lleva rato. Ok, vamos a ver. X es 374. A ver, y 565. 374 en X. 374. Estoy un poquito por aquí. Sí, ahí estás. Más o menos, cinco, sí. Y 565 me pone aquí. Ok. Ah. Se supone que entonces a lo mejor podrías irte poquito arriba. Un poquito más así, ¿no? Sí, para tratar de alejarnos de ese... un muro misterioso de la nada. Y yo justo te iba a decir, eso estuvo más fácil que el anterior. Mira esto. Aquí están las cosas raras. Los torbellinos. Esas cosas me recuerdan como esos pilares que tienen las construcciones que tienen un montón de fierros ahí de acero enrollados. Eso sí, sí se parecen. A ver, vamos a tomar la foto. A ver. Nada, porque se me hace muy interesante todo esto. Mira, espérate. Mira, ahora ladrillo, ya tenemos una construcción. Es lo que te voy a decir, ladrillo. Sí, esto es directamente una construcción humana. Entonces, ¿qué del otro lado? Uy, Dios, le di hacia enfrente por error cuando quería tomar foto. Lo viste, ¿verdad? Lo viste. Ok. Estamos de acuerdo que estoy seguro, ¿no? Tal vez un poquito. Sí, se supone que si te vas arriba, pero sí, inclinado un poco a la izquierda, debería estar bien, creo. Un poquito más. Por favor, déjame salir. Okay, ya estoy yendo más alto. De verota, ¿para cuándo el terror? Para ustedes constantemente, porque si no tengo que empezar de cero. Ok, estamos yendo recto. Ok, eso ya es como un tipo pasillo, pareciera ser. Ya. Con huevos. A ver. Así de full adelante que ya está guardado esa parte. No sé todavía si eso, pero quiero coger. Guardado cuando te regresas hasta el punto del estrecho. Está interesante el juego, me gusta. A mí igual me está encantando. Ok, ya debía haber salido. Construcción igual a chamba. Es un juego de chamba. Te dije que era un juego de terror. Ahí está. Ok, espérate, ya me estoy yendo. Ahora quiero ver bien la entrada de esa cosa. Es mi stream de Iron Long. Yo escojo si me quedo media hora viendo las construcciones en Minecraft. Ahí está la entrada. Aguanta, creo que me puedo ir. Uy. Un poquito más cerca, ¿no? ¿Tú qué chingados? ¿Y ahora de dónde salió este? ¿Tú qué eres? Ah, ok. Ah. Ya estás en la entrada. Sí, ya. Ya estoy del otro lado. Nosotros acá sufriendo y un güey. ¿Para cuándo Skyblock? Amigo, ahorita, dame un minuto, por favor. Ok, entonces yo creo que lo mejor que podría hacer es... ¿Qué daría mejor? ¿Ir acá primero y hacerlo todo de vuelta o de una vez ir por este? Yo diría que sería mejor ir por el de arriba y luego ir por... ¿Cómo se dice?
el más difícil, posiblemente. Ok, ya estoy en el área libre otra vez. 325, X325. Sí. Ahora yo digo que sí podrías irte derechito hasta el punto que te marque en Y y ya dar vuelta nada más. Espera. Porque en D no hay nada. Sí. A ver. 325. Uy. Are you winning, son? No, no lo estoy haciendo. ¡No mames! ¡No! Se nos encendió el canchangado. De la nada, así como de, ah, mira, está más. Está más brillante. Estamos calientes. No, o sea, veía más. Ah. Es que estaba. Dije, ah, cabrón. Ahora puedo ver más. Eso no es bueno. Un incendio bajo el mar. This is qué fine. Buena señal, la verdad. Alguien pone this is fine. Mmm, calorcito. Mmm. Se prende fuego el bollo. La mamalona, no. Está 345. 345. 345, ahí está. Ah, no, 325, ok. Epic vlog en Veracruz, cállense. 3.32. 3. La PC de TV en auto. 3.25, perfecto. Ahora 7.41. Me imagino que es hacia acá. Pues sí me costó un poquito, pero ya estoy más o ahí menos. Va, ya, ahí vas, ya, sí. Ya. Pero hay más niveles, ¿no? Ahí no, ya no se mueve para donde quiero. Ok, tal vez no aprendí tanto como esperaba. Mm-hmm. Y 90. C90, listo. 34, 325. Uy, se hace tantito para atrás. Ahí está, 325. Okay. Oye, igual ya necesitas gente para las camisas. ¿Te puedo pasar contactos de mis artistas? Para que le hables y les digas, ah, oigan, necesito que hagan algo chido. Y ya no les digas que, solo diles, hagan un diseño y los bloqueas en Twitter. 722. Bueno, va a ser interesante igualmente, porque también estoy, ¿cómo se dice? Planeando, no sé, o sea, me gustaría también un canal, ¿cómo se decirlo? Ya abrí un pequeño canal secundario para ahora sí subir de todo, porque en sí el principal es más de... O hay un poquito de juegos variados, pero en sí la mayoría, los que sí ven, son los de terror, ¿no? Uh-huh. Pero ya sería... No hay canales variados de videos sencillos, eso no existe, ese es el verdadero terror de Irol. No existe el canal de videos sencillos. Demonios, mi canal sencillo se va a volver un canal de oro. Uy. ¿Qué será? Esto sí me dejó frío. La verdad no me acordaba de esa foto, la verdad. Es la primera vez que veo esta foto, no me jodas. ¿La actualizaron o algo así? Porque la verdad no me acuerdo de esa. No me jodas. Me agarró frío. ¿Qué chingados estoy viendo? No sé, es que... Está raro. Ok, creo que es otro... Güey, es otro esqueleto, pero lo agarré en un ángulo muy feo. Ok. Ahí está, sí, es otro. Ahí está, ya decía yo, es que dije, ¿qué rayos es esa cosa? No mames, la primera foto sí me cagó. ¿Sabes? Ay, no. Pero está comiendo algo. Ah, bueno, entonces quieres hacer un canal más sencillo. Sí, así es. La verdad que sí, uno que también tenga, ¿cómo se dice? Miniaturas como las que veo que tienen como más bien como un dibujo. Como que son como dibujos, o no sé cómo llamarlos, la verdad. Bueno, como las que tienes aquí en el canal, tu canal secundario del Trash Naut. Un saludo, bienvenido a Nautrash. Sí, oye, bienvenido, es que, bienvenido. Que siempre que veo tu foto de perfil me acuerdo de qué es y luego se me olvida qué es y pienso que solo es como un amanecer. Ah, no, bueno, un amanecer. Un amanecer es una buena palabra, la verdad, en parte. Déjame volver. Porque fue el inicio, bueno, de donde inició la idea del canal, la verdad.
Déjame lo vuelvo a ver. Es que siempre que lo veo, siento que es como una. Es como una puesta de sol o un amanecer. Y no sé si. Y luego como que lo veo en chiquito y es como de. Ah, ya sé que. Ah, aquí sale Maxi Joshua Cara. Hijo. Híjole, ya me sacaron, ya me doxearon. Ya te andan buscando. Mira, es que. O sea, sí, la ves desde acá, puedes ver a las dos formas. Pero si lo ves de aquí, no sé si ves el sol, las nubes. No sé, yo siempre digo, veo un sol cuando la veo así chiquito. No, nomás son, ¿cómo se dice? Dos máscaras de carceleros, ahí en el Dark Souls 3. Realmente ahí estamos, Lexian y yo, usando el hechizo de camaleón. Y yo acá como estúpido, diciendo, ¡ay, qué bonito, es un sol, míralo! Nomás son dos máscaras de carcelero nada más. Es que nomás lo puse eso porque en esa captura, en ese momento, fue cuando empezamos a hablar sobre la creación de los canales y todo aquello. O más bien para subir más videos seguidos, pues. Me sorprende que tengas una imagen de ese día. Sí, y pues aparte también la dejé ahí porque me recuerda un poco. Yo antes veía mucho PewDiePie cuando subía cosas de Amnesia hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Cuándo video de Amnesia? Sí. Pero también recuerdo que tenía una imagen así bien sencilla, nomás del monstruo, así todo random. Y dije, bueno. A mí me gustaba. Y pues al final esa captura que tomé, no sé, me pareció similar. Y dije, me gusta. Y a partir de ahí de... ¿Sabe cuánto tiempo? Ahí está. Ok. Y ahora el canal secundario se va a tener una foto. Pero eso está muy linda. Siempre se me hace como medio... Se me hace original porque no lo alcanzo a cachar. Sí, pero al final algún día voy a actualizar esa imagen. Porque como se dice, como se dice, uno también, ¿cómo decirlo? Bueno, debe que buscar una imagen con que sea representado, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, en tu caso, si ven un televisor ahí roto o lo que sea, de mira, los viejitos, el te ven nalga, es te ven nalga, ahí está, es mira. ¡Wow, qué increíble! De verdad, otra por sea por una foto de su inodoro. Una vez tuve una foto de un personaje de Disney llamado Bertram, como por 2 semanas. ¿No era el mayordomo de los aristogatos? No, de Jesse. Ahí tenía una foto así bien rara y que saqué en stream y se me olvidó quitarla. Hay como 3 güeyes que se han de acordar de la etapa de Bertram del canal. Que no han ganado trash y tenía. Mira, a ver, te encuentro la foto. Mira, era esta foto, aguante. A ver. Yo aquí intentando. Estoy procrastinando los 2 puntos que faltan. Mira. Creo que no mucha gente lo recuerda, pero. ¡Ah, ya! Es el de. El de la. ¿Cómo? Esa tipa que cuidaba a los niños. Sí, pero por un tiempo esta fue mi foto de perfil. Nada más para joder. Así te lo juro. Y creo que no mucha gente se acuerda. Hay un video, creo que es el de Sonic, en donde si ves bien mi canal, aparece Nautrash, está esa foto. Yo sí me acuerdo, güey. Hay gente que sí se está acordando ahorita de esa etapa del canal. Aquí está tu merch, Max. Es lo que te digo. Cualquier cosa puede ser una PFP si tienes suficientes ganas. Mira, nueva idea para los productos del niño gamer. Aquí. Estoy tan tentado en Volvo. No era un sueño, pero es lo que hace un recuerdo. Todo el mundo ahorita se está acordando de ese desmadre. Y nomás por hablar de un amanecer. Es que ese es el amanecer. ¿Ves? Yo soy el gobierno. Esta es la historia de Iron Lung. Esto es Iron Lung, por si no lo saben. Esa imagen define muy bien el lore, sin lugar a dudas. Esa imagen te sirve. A ver, vamos a ver. Ay, no. Ahí están. Yo como niños. Voy a poner esta imagen de miniatura y va a ser Iron. Perdidas en el mar de sangre. Está perfecto.
No quiero volver a ir a Long. Este es mi lugar este es mi lugar feliz. Me rehúso a volver a ir a Long. Vamos, te veo. Nomás te faltan 2 puntos, te veo. 2 puntos. Pero sí, mira, toma fuerza, toma fuerza. Ve a Bertram, inspírate y continúa. Dime, solo piensa, ¿qué haría Bertram si estuviera en tu lugar? Se echaría a dormir. Está bien, güey. Comería niños. Pero yo soy youtuber, si digo eso se lo van a tomar. Ay. Yo no puedo decir eso, Maxi. Ni tú ni yo, ninguno de los dos. A ver, aguanta. ¿Ves que en general tienen como en una... ¿Ves que tienen en la micro como a la virgen? Así en las micros de México tienen como a la virgencita. Voy a tener esto. En el micro. En mi submarino. Ay, no sé, yo nomás cuando fui a la Ciudad de México solo me subí a uno, pero no me fijé, la verdad. Ignora que aquí está el nuevo diseño de las sudaderas. A esperar que me llegue mi camisa negra, sí. ¡No! Es otra camisa negra con el mismo diseño. Les estaba diciendo, todo el mundo es la única playera que compra. Ok, no hay que temer. No hay que temer. Pues Emania, para la miniatura solo pone un submarino y en la escotilla la cara de Bertrand ahí asomado. Lo voy a esconder en una forma tan oscura que... Este es mi VTuber. Este es mi VTuber. Ya, esto es lo que hago para soportar la tensión de este maldito juego. Ahí está. Hola, chicos. Bienvenidos a Bertram se encuentra en el pulmón de hierro. Muy bien. Bueno, como están viendo, el Iron Long está absorbiendo toda la sanidad de TV Nauta, ¿eh? Sí, y sí. Adiós, sanidad. No tenía mucha para empezar. Ok, vámonos de aquí. Necesito ir a comer. Necesito cenar. Polo Creputo de referencia en el mapa. A ver, eso es este que está ahí abajo. ¿Dónde estoy? 427. Ya me estoy acercando a esta cosa. Vete, vas a irte primero por la de... Y primero voy por esta. Va a ser un pedo más grande. Y ya, va a ser un pedo más grande salir de aquí, ¿ves? Si yo llego aquí, creo que voy a poder salir. No sé qué... Bueno, o sea, yo no recuerdo haber tenido mucho problema, la verdad. Pero... No, bueno, porque tú eres Maxi Joshua, tienes 500... Hace mucho tiempo que hice ese video y jugué esto, así que en estos puntos realmente ni me acuerdo qué es lo... ¿Cuál es? ¡Uy, el oxígeno! Sí. Alguien me puso, tienes una decisión muy importante por delante, elige sabiamente, no diré más. Ok, no sabía que había como rutas de decisión en este maldito juego aparte. ¿Va a haber un botón que dice, salvas a la humanidad? Espérame. O te pagan. A ver, espérame, déjame acordarme. No me digas nada. Mira, nomás responde, respondiéndome esto. Si se acaba el juego y te regresan al inicio, ¿lo volverás a jugar? Tengo que. Eso es un sí, ¿verdad? Tengo que volverlo a jugar. Bueno, sí y no, dependiendo. Es que creo... Bueno, yo recomendaría que fueras al otro lado. Aquí. Sí. O sea que solo puedo agarrar uno por playthrough. Sí. Bueno, lo bueno es que me puedo brincar todo y solo correr. Este es el más complicado, a ver qué hay acá. Acá tiene que haber algo. A ver, 446 de X. Estoy en esta raya. Estoy aquí. Sobre 673. Estoy tan dolorosamente cerca. Ok. Sale Bertram y te elige comer entre comer y dormir. Iron Long si fuera bueno. Oh, chicos, estoy atrapado en el pulmón de hierro. Aguanta, deja. Necesito checar algo, Maxi. A ver. Bertram. Nada. Escuché un putazote. No, se está yendo la luz, no. Vete. El mapa no... El de este no te dice nada, ¿verdad? El escáner. No. El escáner. La brújula. No, mames, se está yendo todo a la verga. Picardo se caga de miedo. Ayuda, papu. Chavos, tengo que mimir a Dios y suerte. Va, mañana ves el bot. Dios, por el amor de Dios. ¡A la verga!
Empezó a haber música de momento. Espérate, a ver, vamos a ver ahí. Esa es una pared. Dios. ¡Virga! Cuidadito, con cuidadito. Ok, para arriba. Ok, ahí deberías estar a salvo. ¿Por qué fue ese ruido? Ahí deberías estar a salvo. Pues un poco seca la garganta, ¿eh? Un poquito de agua. Sí, es justo lo que nos falta ahorita. Agüita. Ok, ahí está el techo. No, cada vez se va más la luz. Y se escucha. Los sonidos se hacen cada vez más fuertes. Dios, me estoy volviendo loco en este lugar. Ah, pero Bending the Ink Machine es el mejor juego de terror jamás creado. ¡No mames! Güey, este. Oh, estoy al lado de la pared. Esperando a la mojarra. Yo sé que viene por mí la puta mojarra, pero eso no lo hace más fácil. De verdad, ¿estás capaz de perderse el jumpscare? Ay, no. Vamos, te dirá, piensa lo que quería ver. Había uno, no me acuerdo, la verdad. Vámonos. Sí. Vámonos. Oh. Uy, ya está el muro de arriba. Okay. Es como estacionar en paralelo. Ok, ya pasé todo. 533. Las fugas son más grandes. 533. 533. Ok, ya estoy acá. Va, vámonos. Entonces. El full. Allá, ¿verdad? Sí, full. ¡Verga! Adiós, oxígeno. ¿Por qué traigo a tres pasajeros? Maxi, Joshua, yo y Bertram. El último Bertram. Me da tanta risa porque yo veo mi pantalla limpia. Oh. Oh shit, esta mierda se está llenando. Ya hay fugas. Vámonos. Me imagino que. Oh shit. No voy a hacer esto otra vez. ¿Dónde estoy? 6795. 695. Me estoy volviendo loco. 695. Creo que. Y695, vamos. Y700 sobre. Ok, creo que es. Van a para arriba, ¿no? Y700 sobre 500. Sigo acá. Ok, entonces. Sigo recto. Sigo levemente recto, apuntando hacia arriba. No mames, si está subiendo. Si está subiendo. Si aguanta el changarro. Se aguanta, todavía. Todavía se puede. No mames. Ok, pared. Ok, ahora entonces ya tengo que estar acá, ¿no? Cerquita de ahí, sí, entonces. Entre comillas deberíamos irnos. Hacia arriba. Para arriba. Por el amor de Dios, por favor. No, corregir. Uy. ¿Qué? No. Es que vi. No me hagas es esto. La sangre llegará a un punto que no nos cubrirá. Espérate, ¿en serio? No me acuerdo. Pensaba que era más de diseño. Oh Dios. Tengo que apurarme. Ok, ya se fue eso. Rápido. 7:49. Ok, ya tengo que estar aquí, ¿no? Sí. Uh-huh. Ok, ¿dónde estás tú?
Sorprendente sí, que sí. Todavía haya casi 900 personas aquí viendo esto. 828, yo puedo, 828. Se está acercando. Cuidado. Ahora sí te verá, otro será el último turno. Se está acercando esa cosa, me estoy volviendo loco. No se puede estar acercando una pared. Ah, no sé. Cállate. Todavía no es momento. Me alejo de la pared. Ok. 8.28. ¿Cuánto es? 8.28. Necesito ir hacia arriba de todas formas. 8.28. No creo que me dé para ir al 8. Ahí está. Mi límite. Vámonos a 675. Uh-huh. 675. ¡Salven a Bertram! Bueno, a Bertram le está consumiendo la sangre, así que tengo que ponerlo un poquito más abajo. Ahí está, ahora sí. ¡No, Bertram! Lo hundí un poco en la sangre. Dios. Ah, ya entendí lo de Beto. Que no estaba viendo eso hasta que vean el celular. Sí, estaba muy arriba. Es buen Bertrand. Tranquilo, sé que lo podrás salvar. Míralo, confía en ti, mira esa carita. Mírale la carita. 675. Ya casi llego a 675. Ay, Dios, ¿por qué escogí este camino de 2-2? 828. Cagaron. Güey, es que yo soy súper miedoso. Por eso yo no juego los juegos de los que hablo. Este es mi primer juego de terror en años, de hecho. Ok, ahí vas. 8-5. 8-0-8-8-10. 8-12, 8-6, 8-3. Dios, todos los números se están combinando en mi cabeza. Mantener la calma. 6-8, 8-20, 8-28. Ya casi. 8-28. Ahí. 6-7-5 es para acá, ¿no? Es para X, sí. Solo que tiene que ser 270. Ahí anda, ahí está. Uh-huh. Estamos aquí. Era 2674. Okay, eso debe ser una parte. Estoy cerca de la foto. No. Sí. Sí, 675. ¿Por qué te alejas de la de esta? Perdóname. ¿Era 75? Hay que ser 675 sobre tal con un 295. Más departamentos. Voy a morir por tomarle foto a un condominio. A ver, vamos a ver qué era. Ok, ahí está. No me voy a ir de aquí, ¿verdad? De reversa. No me voy a ir de aquí, ¿verdad, Joshua? No va a aparecer la teletransportación mágica como en el anterior. Claro, me van a salvar. Ok. Esto debería ser hacia abajo. Ahí estoy yendo hacia abajo. Ay, seguramente este Bertram sudó, sudó frío. Me encanta que sigas hablando. Vamos, ya la última te ven. You played this before. Photograph that top right node. Me dieron un logro llamado ya has jugado esto antes. Ah, ya lo has jugado. No. Si ya lo hubiera jugado no estaría así de tenso. Yo puedo. A ver, ¿a dónde estoy intentando bajar? Te juro que no tengo mente. 700. No. 775. Sudo.
Markiplier abrir una película de este juego. Sí, sí sabemos. Ahorita referenciamos eso, de hecho. Aunque me pregunto cómo realmente será bueno, supongo que este Mark va a ser el tripulante, supongo, ¿no? Como en otras producciones que ha sacado de series de YouTube. No sé si Mark se vaya al 100% por el tripulante, porque la idea del tripulante es que sea un don nadie, ¿sabes? Bueno, puede ser. A lo mejor solo es ser el director, no lo sé. Yo lo veía más en el papel de director. Y también, no sé, es que también preguntó, oiga, sí. ¿Cuál es el récord de sangre falsa utilizada? Porque al parecer ellos lo arrocaban de romper. Digo, puedo verlo, ¿no? Bueno, pues, si quieres repetir esa escena, supongo que sí. Bueno, mira, al menos con esta sangre tienes que estar seguro de que no va a haber un incendio. Eso es bueno. Gracias, Dios. ¿Dónde me muevo? 750, 550. Yo tuve fe y solo falta uno. Aunque, ahorita que lo pienso, tal vez este Mark, o no sé, ¿será que también hablará un poco más sobre el lore de las notas? Como lo que estaba hablando de la Tierra, Mark. Él podría ser el anterior. Sí, yo creo que Mark será más como alguien en Marte, ¿sabes? A lo mejor solo sea como un pequeño easter egg ahí, a lo mejor como el que daba ahí la radio las instrucciones, no lo sé. Están preguntando, pero si sí saldrá Bertram en la película, eso definitivamente. Lo que no sabes es que Bertram será el tripulante. Es su historia de origen. Ok, ya por fin llega aquí. El pulmón de hierro. Es mucho más fácil salir que entrar, eso sí. Olvida lo que dije. Plot twist, la película será grabada dentro de un submarino. Y el tripulante está dentro en contra de su voluntad. Ah, perfecto. Más realismo. Los vamos a obligar a hacer videos de Mr. Beast a los tripulantes. Güey, ojalá Mr. Beast debería tener un cameo como uno de esos líderes de las compañías marcianas que no les importa nada. Así como un... No estaría mal, la verdad. O sea, yo creo que eso sería así genial de tener un cameo. Si vas a tener un cameo de youtuber que sea Mr. Beast siendo un líder de un emporio malvado, eso estaría genial. Me imagino el... ¿Cómo se dice? El Mr. Beast, dueño de la nave Eden, la única que, bueno, la que tiene, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Sí, era la que tiene más recursos, sí. Eden es el que tiene más recursos de todas las naves. Tú puedes, ¿cómo se llama? Pasar tu libertad o escoger la caja secreta. La caja secreta es submarino. Rayos. ¡Oh, no! ¡No otra vez! Como las catafixias de Chabelo. Un poquito. Nunca voy a olvidar como un niño catafixió una sala por un saco de arena. Una bolsa de dulces. Pero ¿sabes qué? Tal vez enviarte un submarino es un poco menos cruel que una catafixia. Yo la que más recuerdo, la más culera, fue que le dieron una flotilla de aviones de papel. Ahí sí se pasó de ojete esto, güey. Vamos, Bertram. Bueno. Culpa del la catafixia. El catafixio. Medianoche y sigues en stream TV hambreado. De hecho es al revés, ya quiero acabar. Vamos a descubrir la belleza natural de nuestro lugar. Nada, ok, al menos estamos seguros. Me caga como algo aparece. Ahí otra vez, ahí estás otra vez. Ok, ahora ¿dónde diablos estoy? ¿Por qué hay de dos? ¿Ya estoy acá? Ah, ok. Sí. Digo que si te vas derecho no chocas. Sí, igual lo pienso. Team Sangre cuando su pulmón se oxida o algo así. Iron Lung es solo, ¿cómo se llama? Propaganda del Team Sangre.
Sí. Perdón, Maxi, porque te escuchas decir esas palabras. No. Miren, esto es lo que le pasa a un Team Sangre. Si sabes. Se llena. ¿Y luego? Eso es todo lo que voy ya. Si va a seguir a él. No se necesita más contexto. No, eso es todo lo necesario. Eso es todo lo necesario. Está. Pop, soy, eres Team Sangre. Eso es todo. Por favor, ayúdenme. Así es, todo se pone caliente, se llena. Empieza a verse. Uy. Que se viene la parte donde puedes estrellarte o salir como ya, un ganador. Ya, yo creo que ya salí. Ya estoy libre. A ver. Perfecto. Eso Pedrita. Es una piedra. Ok, bueno, al menos la sangre no siguió subiendo. Vamos, te ven alguien, tienes que salvar a Bertram. Voy a reducir levemente a Bertram, nada más para efectos de tensión dramática. Esta. No es tan notable, si de hecho si no lo hubiera dicho no lo hubieran visto. Ok, ¿a dónde me estoy dirigiendo? 650. X sobre 250. Ok, X250. Ya casi acabamos, Yoshi. Ah, pues no dices que tenía que escoger, mira. Lo va a hacer todo de una. Es que creo que lo decía por algo, pero, o sea, realmente no me acuerdo. Según yo era por un motivo, pero no me acuerdo por el cual. A ver, ahorita que lleguemos, a ver si me acuerdo. Bueno, ahorita. Sí, vamos, lleguemos allá primero. Sí. Yo veía a Jessie de chiquito y Bertram era el más basado. Ese es el peor comentario que quiero leer en esta situación. No quiero hacer una lista de personajes basados de Jesse, solo quiero ver a mi familia. El prisionero. Oye, ¿quién crees que es el más basado y rojo pastillado? Yo solo quiero ir a casa. Qué cringe. Eso es un poco cringe. Ok. ¿Va a alcanzar el oxígeno? Sí, creo que alcanza. No lo sabré. Sí alcanza. Lo descubriremos. Sí alcanza. Sí, si me sigues preguntando cosas así, tal vez no, pero si nos mantenemos centrados. Bueno, si nos deshacemos de Beltrán, posiblemente no, sí. Jamás. ¿Por qué no nos deshacemos de ti, eh? Tienes razón, no sé qué me pasó. Tal vez es la falta de oxígeno. La humanidad se así como somos animales al final, sale como una pantalla así bien. Okay, ni creo siquiera que... sabiendo el lore de Iron Lung, he aprendido a no estar en pleito con los demás. Creo que sí pueden escuchar la gente que sí me estoy cagando del susto. Así tengo a alguien más aún así yo, y me siento. Mi corazón me está haciendo tucun, tucun, tucun. Psychotop murió 20 veces en el juego. Uy. Es que yo tengo un tripulante. Yo tengo. Así yo, es. Y es con fue, un grupete fue, es más fácil. Sí, fue por. Ahí sí fue por Maxi. Ahí la verdad no creo que. Yo lo haya logrado sin él. No habría habido stream, así de fácil se los pongo. Así se cancela todo, no puede llegar al primer punto. Y sí. Ahora Psychotops y yo tenemos que hacer una carrera solos para ver. Ok, 650 sobre 250. 639, ¿dónde está esa pared? ¿Qué es 639? ¿Es esta? Sí, entonces debería estar ahí. Ahora sí, fuimos. El poder del chat también. El chat ayuda a relajar. ¡Puta madre! Está otra vez. Tienen razón, échenlo a mí. Bertram merece todo vivir. Esa carita, lo merece todo, la verdad. ¡Saquen a Yoshi! Es que no podría ver esa carita sumergida ahí en el mar de sangre diciendo adiós. No podría soportarlo. Bertram es tan bueno que sabes qué te diría. Te perdono. Esas son tus últimas palabras. Mientras cierra los ojos lentamente, mira a su margen. Ya llegué al estrecho otra vez. Nice. A ver, ¿cómo?
Ok, necesito reconocer mis entornos. Perfecto. ¿Cuándo Iron Long VR? Estaría... De hecho, eso estaría interesante, la verdad. Yo la verdad, cuando por primera vez vi un gameplay de Iron Long, dije... ¿Qué pedo? ¿Por qué solo dura una hora? ¡Qué chafa! Ahora no puedo esperar a que termine. ¿Dónde es esta? Que ya soy otro... 180. Ahora es el 180. Ya estoy a punto, estoy a punto. Hazlo por Beltram TV. Ahí está, ok. Uy, ahora estoy en 200. Si supiera los sonidos que está haciendo este juego. Es como gente hablando al revés. Robert. Ok, dos muros. Tengo que estar. Ok, vamos a ver dónde chingados estoy. TV, son las 2 y media de la mañana, ya lo sé. Yo igual me quiero ir a cenar. Por favor. Ok, esa ya desapareció. Si sigo avanzando así debería de perderlo, ¿no? Por favor. ¿No? No, sí. Creo se está. Que sí. Sí, se está perdiendo. Sí, mira, sí. Ahí está, ok. Ahora sí, hacia abajo. ...194,576. Estamos llegando tan cerca. Espérame, tengo una idea. Es que estamos bajando por este estrecho así. Sí. Sí, solo necesitaba pegarme un poquito más a la izquierda. O sea, ya estás en la parte... Sí, estoy aquí, estoy en este funnel. Ok, entonces yo digo que nomás debías acercarte en sí. Acercarte del lado X. Acercarte al X y bajar full derecho, creo, no sé. Es que no me logro esperar de la derecha por más que lo intente. Me está volviendo loco. No, es que no creo... Bueno, es que aquí vas a ver un lado o el otro sí o sí por lo estrecho que es, como las otras partes. A ver, vamos a ver. Puedes ver mi esa es mi ansiedad en la vida. El TV Nauta en una netbook del gobierno. Así se ven los streams. El mar de sangre son mis vecinos. 6-7. Dios, esta es la parte más... Este juego sabe cómo ponerme. Axel Kaiser, ¿y qué parte pasa tus pulmones por unos de hierro? Tiene un punto estos. Ok, 180. Bien, ya bajé. 576, estoy tan cerca. ¿Qué del otro lado? Oh, shit. Oh. Ahí está, esa cosa. Hay algo enfrente de mí. Mira, esa cosita. ¿Qué es eso? ¿Qué chingados es esto? 576-180. Es Dios. Es hacia atrás, ¿verdad? No. ¿Dónde es? Estoy frente a Dios y no sé cómo tomarle una foto. 180. Aquí estamos. Estamos en 180, ok. Por favor. Y todo este puto lugar está poniendo los pelos de punta. 180, 179. No, lo estoy haciendo mal, 180. Es hacia arriba. 584. Ahí está, 576, okay. Para abajo. No mames. 576. Estamos aquí, estamos aquí, gente. Ahí está, se viene. Se viene. 184. Te veo. Estás cabrón. Se viene. Aquí estás, se viene, cabrón. Viene.
¡Ay! ¿Qué pedo? Güey, yo... Güey, el Screamer me agarró por la espalda. Y así es como el TV se pierde el Screamer. ¡Me perdí el Screamer! ¡El Screamer me agarró por la espalda! ¡Bravo! ¿Cómo me perdí el Screamer? Güey, estaba tensísimo porque yo sabía que ese Screamer iba a llegar. Yo sabía que el Screamer iba a llegar, pero estaba de espalda. ¡Me perdí el Screamer! Tener tanto miedo hizo que se perdiera el Screamer. No sabía que podía. Se lo perdió de verdad. No sabía que podía. No tenía idea de que puedes perderte el Screamer. El último TVNauta. El primero que se perdió el Screamer. Pero es que yo no sabía que eso se podía. Te digo, según yo tenía... según yo primero tenías que mirar las cotillas antes que sí, nada. Sí, tenías que ver no la escotilla. Tenías que ver hacia... Literalmente dijeron hace una hora que te ibas a perder el jumpscare. ¿Por qué no haces esto, por favor? Devuélvemela. Bertram lo salvó del Screamer. Es que no sé. Yo no sabía. Es que lo que no sabes es que Bertram miró. Güey, Bertram hasta aquí llegó. Bertram se comió el Screamer para salvar a Tevena. Grande Bertram, comiéndose el Screamer para que el TV nos asuste. Qué grande. No me jodas, eso sí fue una experiencia. Ay, no. A ver, y al final, la expedición al final solo levantó. Y me perdí. No, nunca sabrán lo que dijo. Bertram murió por Bertram, te perdono, TVNauta. Yo no sabía que eso era posible. Si le doy continuo, ¿dónde me dejará? ¿Dónde me pondré el continuo? En guac guac guac. Mira, aquí estoy. Huh. Ahí está, mira. Ahora mira. Sí. Qué amable fue el juego, la verdad. Qué amable para ver ahora sí el Screamer. Beyond the Void, finish the game. Ok, perfecto. Va, eso fue Iron Long. Ok, voy a poner un video del Screamer para que la gente lo vea. A ver, vamos viendo. Iron Long. La verdad, yo con el último Screamer me cagué en susto, la verdad. Y es que yo no es que no lo quisiera ver, ¿sabes? No me dio oportunidad. A ver, ¿dónde está? Ah, mira, aquí está. De hecho, curiosamente, cuando subió, pasó lo del submarino, el video se tuvo más videos, más visitas. Aquí está, Iron Long Ending, por fin. De hecho, a un amigo igual le dieron como un pico de popularidad y por eso es que no quería hacer un video de eso hasta tiempo después. Aquí está. Ahí está. Ahí está, a ver, estamos haciendo el... Ignora que mi internet no aguanta videos de 720p. Ahí va el cabrón. Es que yo sepa si sí te tienes que voltear, ¿no? Él es muy rápido, no sé. O más bien no voltear, según yo. Volteas y tienes que caminar un poquito. Ahí está. Mira, voltea y camina poquito. Sí, sí. Pero no sí. Entiendo qué... No sé qué pasó. Yo nada más cuando escuché el grito fue de... ¡Ah! Sí, es que según yo no te estabas moviendo, sí. No. Es que yo no sabía que esto era posible. El TVNauta, el único que se pierde de los Screamers. Ay, no. TVNauta le espantó el Iron Long. Yo una que quería que saliera es esta pantalla, me encanta esta de aquí. Sí, es el que te perdiste. Esa es la que yo quería ver, esa yo la estaba esperando. Creo que cuando... ¿Cómo se dice? ¿Cuándo? ¿Dónde salía eso?
No sé, yo la verdad sí, cada que volteaba también era, estaba esperando ver eso muy levemente. Aquí dice, era, ya, sí es cierto, era cuando te golpeaba. Oh, sí me perdí dos screamers, Curiosamente, el TV veía cada rato la cámara, o no en el momento clave. Ay, no, es o sea, fue una muy buena experiencia, pero al mismo tiempo fue tan... ¿Boba? Ay, ahorita antes de terminar te quería preguntar. Fue muy buen juego. La verdad, fue muy buen juego. Haberlo jugado, a pesar de que ya me sabía como el susto del final y las cosas, la tensión que era volver a hacer todo, porque el juego te castiga pesado. No sé, fue incomparable, la verdad, sí, valió mucho la pena terminarlo. Y tengo mucho que decir. Ya, como que antes era un video así como de relleno, ahorita ya tengo ganas de hacer el video. ¿Y cómo no hacerlo? Está este Bertram, no en todos tus directos está Bertram. Pues ya es el segundo Bertram directo. Finalmente. ¿Algo que quieras decir antes de que...? ¿Por qué pasan limitada? ¿Qué rayos? Ah, sí, viste que está en limitado. Pero... siempre me ponen mis directos en limitado, siempre. Ya no confían en mí. Chale. Va, perfecto. Entonces yo ahorita ya quiero ir a cenar. ¿Algo que quieras decir antes de que me vaya? Sí, recuerden, si van a comprar camisas, que sea la negra. Te odio tanto. Diseño pop-up negro, que no se te olvide. Así es, el diseño... pop-up negro. Si van a comprar una camisa, que sea ese, ¿eh? Pop-up negro, Ya lo saben. Y ahí nos hablamos por chat para ver lo del collab. Porque no esperaba que te pasaras hoy. No esperaba que hoy estuvieras. No, pues que yo no esperaba que fueras a jugar el Iron Long, la verdad. Te amo, Max y Joshua. Andan diciendo, se lo paso, regalen unas pop-up negras. Bueno, gente, no se vayan, que ahorita vamos a hacerle raid al Mexican López. Pregúntenle por Bertram, pregúntenle dónde está Bertram, por favor. Estoy cansado, ese juego me agotó. Que llore por nosotros. Que llore por nosotros y nuestros pecados. Y mañana probablemente hay otro stream. Dios, estoy agotado. Nos estamos viendo. Gracias, bueno, Maxi, por venir. No, ¿de qué? Bueno, pues, adiosito, pues. Adiosito, pues. Ahorita igual te voy a colgar, no porque no me quiera quedar. No sabes el hambre que tengo. Y se supone que tenía que cenar hace una hora. No, ya sé cómo se siente eso. Pero bueno, ya te dejo para que vayas a cenar de una vez. Gracias, viejo, te debo una. Ahora sí, chicos. Bueno, nos andamos viendo, quédense para ver al Mexican. Adiosito. Adiós. Adiós.